Buenos días, chicos. Buenos días, ¿cómo están? Ok, disculpen la demora, pero estoy teniendo una caída de internet, muchachos. Entonces, acabo de poderme conectar. No sé qué está pasando con el internet. Pensé que era caída del Google, como lo antes de ayer, sé que yo, Facebook y WhatsApp a nivel mundial. Pensé que algo pasó también ahora con el Google. Ok, muchachos, entonces vamos a continuar, por favor, con lo que tenemos que ver el día de hoy. ¿Me permiten? Voy a compartir la pantalla. Entonces, obviamente, después de un poquito de haber hecho esa introducción con respecto a la parte de programación, un poquito, hemos venido hablando de las arquitecturas y de los modelos arquitectónicos. Es hora ya de entrar a hablar de todo lo que tiene y lo que concierne en nuestro objeto de estudio, que es las aplicaciones orientadas a servicios. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de algunos temas, de algunos conceptos que es importante tomarlos en cuenta. Y obviamente de la relevancia que tenemos hoy en día al usar este tipo de aplicaciones, ¿no? Este tipo de elementos que hoy por hoy, ¿no es cierto?, constituyen la columna vertebral y se han convertido en el centro. Y de, digamos, de los medios a nivel de programación, de los medios técnicos para poder establecer comunicaciones entre distintos tipos de aplicaciones. Entonces, a esto, pensar en esto hace unos años era técnicamente imposible, muchachos. Pensar de que una aplicación, por ejemplo, que esté construida en un determinado sistema operativo, se comunique con otro tipo de herramienta, o que en tiempo real podamos tener la información de un determinado cuando Bill Gates hizo esa, dio esa conferencia, yo recuerdo tan claro, la pudimos escuchar. Creo que algunos días después, obviamente, eso fue en Estados Unidos. Hace 15 años tampoco es que teníamos el Internet como lo tenemos hoy en nuestros domicilios. Pero sin embargo, de eso, cuando él da esa declaración, estábamos en un congreso, en un evento en Quito, algunas universidades, dentro de ellas estábamos nosotros como la UTA. Este evento se lo transmitió, bueno, ya con traducción, ya con subtítulos después de algunos días, pero se lo hizo dentro de este congreso. Cuando hablaba Bill Gates de este tipo de cosas, hablaba mucho también de la capacidad de convertir a las aplicaciones móviles y a los equipos móviles como instrumentos de trabajo. Imagínense nosotros en esa época, teníamos algo como esto, déjenme ver aquí. No sé si ustedes alguna vez los vieron. Algo así, déjenme ver ahí. Como estos. La verdad es que en esa época nosotros nos hablábamos de esto. Entonces, imagínense en ver este teléfono y dentro de nuestra mente decíamos, bueno, ¿y cómo esto se va a convertir en una oficina para nosotros, no? A nosotros nos parecía algo tan novedoso que ahí adentro de ese teléfono podíamos jugar la culebrita. No sé si se acuerdan ustedes de ese juego. Pero la realidad es que el tema de la programación móvil, el tema de no solamente del avance del hardware, porque recuerden que si el hardware, los teléfonos móviles actuales que tenemos han tenido la masificación o este proceso global de crecimiento ha sido gracias también no solamente a la parte electrónica, sino a la parte de comunicaciones y obviamente a la parte del software.
Entonces, cuando en esa época Bill Gates hablaba de eso, estábamos hablando, ¿no? De nuestra computadora, mi computador, por ejemplo, era una Pentium 4, un solo núcleo, que tenía un procesador de 350 MHz, tenía una memoria RAM de 512 MB, es decir, la mitad de un giga. Tenía un disco duro de 8 gigas, entonces en mi mente yo decía, ¿cómo vamos a poder poner toda esa capacidad de ese maquinón que yo tenía para aquella época dentro de un celular? Entonces, ahora muchachos, ustedes que están más al corriente que mí, se dan cuenta que tenemos los procesadores actuales, por ejemplo, la serie Kirin de lo que es Huawei, por ejemplo, presenta procesadores con... son octa-core, es decir, el procesador de esa máquina tiene más núcleos que mi propia laptop ahorita. La memoria RAM de ese tipo de teléfonos ahora están viniendo ya con mínimo con 8 GB de RAM. Hay un teléfono que vi el otro día que viene con 12 GB de RAM. Traen ya 256 gigas en espacio. Hay otro que ya trae 512. Si se dan cuenta un poco de esto, chicos, cuando hablamos en este contexto, pues obviamente el mercado y las oportunidades, por lo menos para nuestra carrera o para su carrera, que en este caso es software, están ahí vigentes, ¿no? Es algo muy positivo. Hemos visto el crecimiento de la industria de las telecomunicaciones como nunca se ha dado en la historia. Hemos visto la masificación del Internet. Alguien decía el otro día, y me parecía súper interesante el análisis que hablaba esta persona, decía que desde hace mucho tiempo ya el Internet se convirtió en un servicio básico, así como el agua, como la luz. Ahora el Internet es uno de los servicios básicos más importantes que tenemos acá. Y detrás de eso, miren el número de empresas que gracias a eso... obviamente se han visto beneficiadas en cuanto a lo que es la generación de trabajo, la implementación de nuevos servicios y obviamente aquí es donde nosotros también dentro de todas esas variables entramos con la parte de lo que es la programación. Pero todo esto durante estos últimos 15 años, desde aquella conferencia que hizo, recuerdo tan claro, Bill Gates. Hay muchas cosas que han venido sucediendo, ¿no? Hemos venido aprendiendo en el camino. De hecho, algo, no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, cuando se crea Android, cuando se crea el sistema operativo Android, quien crea el sistema operativo se lo ofrece a Microsoft para que lo puedan implementar. Y Microsoft dijo, no, 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 no nos interesa. Nosotros tenemos a Windows Mobile y pensaban que obviamente como ellos tuvieron ese boom al ser los primeros dispositivos móviles con interfaz gráfica, pensaron que la continuidad del Windows Mobile con el Windows Phone iba a tener mucha expectativa, ¿no? Pero no fue así. Sin embargo, de eso, pues obviamente ustedes han visto la importancia que tiene Android como tal a nivel mundial, a nivel de lo que es a nivel de lo que es, ¿no es cierto?, el uso de los equipos móviles. Entonces, ¿por qué hablamos un poquito siempre de este tipo de tecnologías? Pues obviamente porque es el mercado donde más campo de aplicación tenemos hoy en día cuando vamos o cuando hacemos referencia a la parte de los servicios móviles. Cuando nosotros tenemos en nuestro teléfono, a diferencia de un computador o a diferencia de una plataforma web, generalmente existen distintos tipos de arquitectura en la cual, ¿no es cierto?, se ejecutan procesos a nivel de cliente y servidor. Pero cuando hablamos de este tipo de tecnologías móviles que pienso hoy en día... son los equipos que tienen mayor presencia a nivel mundial. Obviamente hay muchos procesos que no se los ejecuta internamente a nivel de lo que es el equipo electrónico del teléfono. Hay muchos procesos que se los realiza o que se los procesa o se los ejecuta a nivel del lado del servidor. Pero ¿cómo establecemos comunicación entre un equipo móvil
y de pronto el servidor en el cual se están llevando a cabo todo este conjunto de tareas, obviamente se lo hace a través de las aplicaciones móviles. Entonces, hoy en día, pensar en un mundo en el cual no vinculemos las tecnologías web en esta parte, los servicios y todas las variaciones que han nacido a partir de ella, pues obviamente es como un poquito abstraernos de algo que es real, que algo que es vigente y obviamente algo que para nosotros tiene objeto de estudio. Entonces, un poquito hablando, ¿no? De que tanto a lo largo de estos años, el Internet y la web, ¿no es cierto?, han venido cambiando todos los modelos de negocios, todas las formas de trabajo, han venido cambiando, ¿no es cierto?, la forma, el modus operando de la sociedad y los negocios que van un poquito acoplados a todas estas nuevas formas de trabajo que tenemos hoy en día. Creo que la radiografía más importante de todo este fenómeno lo hemos vivido pues durante la pandemia. A lo largo de todos estos días de pandemia, desde que empezó más o menos en el mes de abril acá en el Ecuador y obviamente a nivel mundial desde el mes de enero, febrero que empezó todo, nosotros pudimos o nos hemos podido dar cuenta cómo la tecnología, cómo el internet, cómo la web en sí y cómo las aplicaciones han permitido incluso influenciar de manera muy importante en la economía de los países, en la economía de una sociedad, obviamente a través de la implementación y del uso de este tipo de tecnologías para poder brindar sus servicios. Hace un minuto, bueno, que digo, hace un minuto, hace un tiempo atrás, no recuerdo si fueron un mes o 2 meses, no es más de eso. Hubo un artículo súper interesante aquí a nivel del Ecuador donde se hablaba justamente de por qué en cierta forma la economía pudo mantenerse un poco a flote durante la pandemia. Y el enfoque central de todo este estudio que realizan aquí a nivel del Ecuador se enfocan mucho en las aplicaciones móviles y en las aplicaciones, obviamente, web que pudieron brindar este tipo de servicio para que los negocios puedan seguir trabajando y se puedan seguir moviendo y puedan obviamente seguir vendiendo sus productos. Se habla mucho también de la cantidad de negocios que tuvieron que cerrar, muchos negocios quebraron, pero justamente la mayoría de esos negocios que lastimosamente tuvieron que tomar ese tipo de decisiones fueron negocios que jamás tomaron en cuenta a estos procesos tecnológicos como una oportunidad. Muchos de estos negocios eran negocios clásicos, donde a veces ni siquiera tenían automatizada la parte de su venta y todo esto. Pero al momento de enfrentarse a una situación donde obviamente los paradigmas tienen que cambiar, la forma de gestionar el negocio tiene que cambiar, tiene que adaptarse a las necesidades y obviamente ahí viene la tecnología para dar soporte a todo esto, pues sencillamente aquellos negocios que no tuvieron esa capacidad, hoy sabemos, la mayoría de ellos han quebrado y han cerrado. Pero esto también nos pone a pensar, ¿no, muchachos, en algunas situaciones? Nos hace pensar en que la tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable, necesaria, ahora incluso dentro de una sociedad, para poder, obviamente, incluso influenciar de manera positiva a la economía, hablando desde un concepto macroeconómico amplio, la tecnología es una variable que está afectando positivamente, el uso de estos medios. No sé si ustedes, no sé cuántos de ustedes, a ver, vamos a hacer una, ¿cuántos de ustedes tienen acceso? Alcen la mano, ahí me van contando, ¿cuántos de ustedes tienen acceso a Netflix actualmente? ¿Alguien tiene acceso a Netflix? ¿Tiene Steven? Ya, vamos a hacer una cosa, Monse, bueno, tenemos ahí, creo que estamos poquitos con acceso a Netflix,
Pero chicos, me encantaría algún momento, me encantaría algún momento, déjenme ver cómo, si es que lo puedo de alguna manera hacer, y si no, le voy a pedir a Monse o al otro compañero. Me encantaría, muchachos, que podríamos, que nos descarguemos, o si en algún momento lo pueden revisar. Hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales. No sé si lo han podido ver. ¿Han tenido oportunidad de ver ese documental? Pues les recomiendo. Tienen que verlo. Y bueno, en resumen, un poquito habla de en este caso, ¿no? Hay un movimiento donde ex empleados de empresas como Google, de Google, Facebook, y todos ellos generan un colectivo un poquito para denunciar la manipulación que se tiene por parte de este tipo de compañías cuando estamos utilizando este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, es súper interesante. Tienen que verlo. El concepto general de este documental es muy, muy interesante. Se llama, anótense si es que lo pueden ver, se llama El dilema de las redes sociales. Es súper interesante. Y obviamente, algo que me llamaba mucho la atención y cuando veíamos todo esto, decíamos, bueno, o sea, todo se desprende, obviamente, de lo que nosotros sabemos hacer, el desarrollo, la programación, la implementación de lo que son en este caso, las tecnologías como inteligencia artificial, como el machine learning. Y ahora, por ejemplo, algo de lo que ellos mencionan mucho en este documental es justamente la psicología. Hay un campo que se llama la psicología informática, que es algo, me parece, algo estupendo para poderlo estudiar, para poderlo analizar, entenderlo. Y habla justamente de cómo este tipo de plataformas de una manera inteligente influyen en el comportamiento de la sociedad y obviamente no de las personas. En función, ¿no es cierto?, de algunas variables y no necesariamente de lo que realmente significa, ¿no? Habla mucho de cómo intervino esto. Por ejemplo, en el famoso caso de las elecciones de los Estados Unidos, cuando gana Donald Trump a Hillary Clinton, se habla mucho de que la Facebook influenció de manera, digamos, influenció de manera primaria, digamos así, y de manera clara, por ejemplo, en la forma en que los electores llegaron a tomar decisiones para que haya una tendencia más favorable hacia Donald Trump. Entonces, tienen que verlo, tienen que analizarlo. Me parece ese documental muy, muy, muy interesante, muchachos. Y bueno, nos deja pensando algunas cosas. Pero si se dan cuenta, dentro de todos estos contextos de que estamos hablando, siempre vamos a encontrar presente a la tecnología como y al Internet como, en este caso, como variables o como agentes que influyen hoy en día incluso las economías de los países. Podemos decir, obviamente, que estos modelos, este modelo web, estos modelos de desarrollo, estas nuevas formas de implementación de tecnología han sido adoptados principalmente por los sistemas distribuidos que tenemos hoy en día. Cuando hablamos de sistemas distribuidos, a veces podemos tener como una concepción un poco oscura de lo que realmente significa, pues los servicios web, los sistemas distribuidos no es otra cosa, ¿no es cierto?, de lo que estamos viendo hoy en día, de esa capacidad de tener muchos, digamos, servidores, muchos equipos, muchas plataformas, que a pesar de que son totalmente diferentes, están trabajando de manera colaborativa para brindar un servicio. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros que tenemos a nivel de servicios, obviamente, es Google. De pronto aquí en Ecuador esto no lo vemos, pero por ejemplo, Google tiene granjas de servidores por todo el mundo, por todos los países. De hecho, uno de las granjas que se están implementando aquí a nivel de servidores de Google se lo va a hacer en Colombia, ya se lo tiene en Brasil y en Argentina.
Entonces, ¿qué hacen estos servidores? Obviamente, si se dan cuenta, lo que nos permiten es tener la capacidad de nosotros como usuarios de poder procesar información, ¿no es cierto? Pero una información que es procesada en servidores a nivel del mundo. Es decir, tenemos muchos, muchos servidores que están trabajando de manera colaborativa, enfocados obviamente en dar, en mantener, en sustentar principios como la disponibilidad, como la integridad, como la seguridad, en este caso de las aplicaciones y de los servicios que ellos ofertan. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, les pregunto, ¿en qué parte del mundo se encuentra, en qué servidor del mundo se encuentra, por ejemplo, los datos que usted tiene almacenados dentro de su Gmail? No lo sabemos, nadie lo va a saber, porque esa información no solamente que está guardado en alguno de todos esos servidores, sino que por temas de seguridad y por temas de disponibilidad, esa información está replicada no solamente en un servidor, sino en varios servidores. De tal manera que uno de los principios en los cuales se fundamenta mucho esto de las aplicaciones distribuidas es el hecho de que si en algún momento estas aplicaciones se llegan a caer, un servidor, por ejemplo, supongamos se quema, la información no se va a perder porque tenemos un servidor de backup, digámoslo así, que está trabajando de manera paralela, el cual va a contener esa información y obviamente permite que existan estas capacidades a la hora de trabajar. Desde un pro, dice que esta tecnología, este modo de trabajo de las tecnologías web es una evolución de un grupo de tecnologías y que se han convertido en un modelo mucho más eficiente de trabajo en comparado al uso de los famosos RPC, que son los llamados a los procedimientos remotos, o la tecnología DICOM, que es una tecnología propia de Microsoft, o la tecnología Corva, que en este caso es una tecnología multiplataforma, que es un poco independiente de las tecnologías, pero que obviamente orienta sus esfuerzos a un trabajo desde una perspectiva distribuida. Ahora, ¿por qué es importante citar a todos ellos? Porque estos eran los elementos con los que antiguamente se podía hacer referencia o se trabajaba en aplicaciones o en sistemas distribuidos a nivel mundial. Pero hoy los servicios web vienen un poco de una manera mucho más sencilla a simplificar el trabajo que en este caso los RPC, el DICOM o Corva, antiguamente lo venían haciendo, ¿no? Es como una evolución de cómo se venía trabajando. Entonces encontramos algunas definiciones, por ejemplo, de importantes de los sistemas distribuidos. ¿Qué es un sistema distribuido? Pues es un conjunto de procesadores autónomos conectados en una red y que tienen una capacidad de procesamiento y de manejo de comunicaciones entre sí, obviamente apuntando a un procesamiento común. Como les decía, cuando hablemos de sistemas distribuidos, el ejemplo más claro es Google. Ahora, pensemos en un ejemplo muy pequeño, pues obviamente si ustedes, si nosotros a la aplicación que veníamos trabajando en clases, la pudiésemos, por ejemplo, montar en un servidor de aplicaciones, en un servidor de base de datos, y de esa manera, ¿no es cierto?, pudiéramos tener diferentes formas de ir configurando nuestros aplicativos, pues obviamente ahí nosotros tendríamos también la capacidad de ir gestionando una especie de un sistema distribuido. Como les decía, a diferencia de los sistemas monolíticos, una arquitectura en capas es un principio funcional o por lo menos es un principio teórico de lo que debe hacer en sí un sistema distribuido, porque estamos separando, ¿no es cierto?, sus funcionalidades y estas funcionalidades pueden estar distribuidos en diferentes tipos o en diferentes grupos de servidores. ¿Qué características tienen los servidores distribuidos? Pues obviamente el tema de la concurrencia. Esto quiere decir que podemos tener varios recursos disponibles en la red para utilizarnos de manera simultánea. La carencia de un reloj global. Esto quiere decir, en este caso, las coordinaciones para la transferencia de mensajes entre los diferentes componentes no tienen una temporización general. Es decir,
Aquí no vamos a tener problemas de overlock al momento de transferir los datos, sino que vamos siempre a estar un poquito como dependientes, nada más del acceso y de la comunicación que tengamos entre los componentes. Y obviamente el fallo independiente de componentes, es decir, una característica principal de los sistemas distribuidos es que si uno de sus elementos falla, pues tenemos otros elementos que en este caso pueden continuar trabajando y ejecutar obviamente los procesos a los cuales están un poquito orientados. La computación de objetos distribuidos es la convergencia de dos paradigmas de computación que en su momento han evolucionado de una manera importante. En este caso, a lo largo del tiempo hemos venido trabajando, ¿no es cierto?, con el tema de la programación orientada a objetos y también con el tema de las aplicaciones cliente-servidor. Cuando estas dos tecnologías se unen para un poco trabajar de manera común, hablamos de que estos elementos en conjunto son los cimientos básicos de las aplicaciones orientadas en este caso, de los sistemas distribuidos. La programación orientada a objetos, básicamente lo que nos permite es representar la realidad de manera más natural, lo cual obviamente va a facilitar, ¿no es cierto?, nuestra capacidad de abstraer y de poder sintetizar toda la información, ¿no es cierto?, en un modelo lo suficientemente claro a nivel de clases para poder, obviamente, en base de las reglas y necesidades de las organizaciones, poder plasmar, ¿no es cierto?, una idea de negocio traducida a un componente de software. Obviamente, decimos también que que una aplicación orientada a objetos está basada en las interacciones de los objetos que se mantienen entre sí, obviamente manteniendo o procurando el intercambio de mensajes. Y un mensaje no es otra cosa que una solicitud que le hace un objeto a otro a través de métodos, funciones, de manera, ¿no es cierto?, granular. Aquí, por ejemplo, no sé ustedes dentro de su malla tienen alguna materia que se llame programación orientada a objetos, muchachos. Pregunta. Sí, en segundo creo que tuvimos. Ya, y cuéntame qué fue lo que analizaron en esa materia. ¿Qué pudieron revisar ustedes? Interfaces, métodos, pudieron analizar temas como, por ejemplo, herencia, me imagino que sí también, ¿verdad? Ya. Ok, entonces miren, chicos, toda esa parte de ahí, ¿cuántos tipos de polimorfismos pudieron analizar? No, pero no sé. A ver, Química, que es lo único que se me preocupa. ¿cuántos tipos de polimorfismo pudieron analizar, Israel? El polimorfismo en el cual se basa prácticamente en crear en utilizar un método de distinta manera. También se podría decir que por medio de interfaces para poder utilizar los métodos desde una clase interface y poder con esos métodos utilizar mediante la implementación en diferentes clases. Ya, pero eso no es herencia. Bueno, mi recomendación, muchachos, es que todos estos temas de lo que han visto lo puedan reforzar, lo puedan también revisar. Recordando un poquito de que los servicios web siempre van a estar promoviendo, ¿no es cierto?, aplicaciones distribuidas. Pero acordémonos, por eso estamos hablando un poquito de esto. Las aplicaciones distribuidas se centran específicamente o son la consecuencia de dos elementos primarios. La programación orientada a objetos y obviamente la parte que veíamos acá, ¿se acuerdan?
Aquí hablábamos de la programación orientada a objetos y obviamente de las arquitecturas cliente-servidor. Entonces, el tema de herencia, polimorfismo, encapsulación, tienen que ser temas suficientemente claros, porque obviamente sobre todo esto nos enfocamos mucho, como ya les digo, ¿no? La parte de lo que es, esta es la base, los sistemas distribuidos y obviamente los servicios web apuntan justamente a esto. Entonces, en un esquema cliente-servidor se denomina, ¿no es cierto?, al cliente, a la máquina que realiza la petición y obviamente al servidor, a la máquina que responde la petición, que en este caso hace el cliente en función de un procesamiento o de un análisis en función de los datos que él recibe. Aquí podemos hablar, cuando hablamos de procesamiento, hablamos de la ejecución de un algoritmo, de la consulta a una base de datos, yo qué sé, de una... en sí de una transformación de la información o de la confirmación de los datos que provienen de parte del cliente. Las capas de los sistemas distribuidos, miren, básicamente son la capa de negocio, la capa de datos y la capa de presentación. Entonces, aquí ya comenzamos a pensar. Entonces decimos, o sea que lo que nosotros estábamos trabajando es el principio básico de lo que tiene que ver con la parte de la programación de los sistemas distribuidos, pues miren, la respuesta es sí, muchachos. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué hacemos referencia con respecto a... con respecto a... mucho a lo que tiene que ver la programación de los servicios? Entonces, básicamente, miren, muchachos, esta era la motivación, es la motivación por lo que estas dos primeras semanas nos hemos centrado mucho en lo que es un poco analizar el funcionamiento de este tipo de arquitecturas. Porque cuando nosotros vamos a trabajar con la temática, cuando nosotros vamos a orientar, como dice la materia, ¿no?, nuestras aplicaciones a servicios web, básicamente, muchachos, nosotros no podemos generar aplicaciones orientadas a servicios en sistemas monolíticos. ¿Me hago entender? Aquí debe existir claramente la división de funciones que tenemos a nivel de lo que son los procesamientos o las operaciones de persistencia con respecto a datos. Debemos definir claramente cuáles son las reglas de negocio que van a permitir que las necesidades reales de mi organización sean plasmadas dentro de estas operaciones de negocio. Y obviamente, miren, aquí hemos tratado un poquito de analizar y decir, bueno, y la parte de presentación va a estar enfocado, obviamente, en los diferentes tipos de aplicativos que nosotros podemos generar aquí para poder hacer uso de la información. Es decir, yo, como habíamos visto el otro día, yo me independizo mucho de que si estoy trabajando en una aplicación de escritorio, en una aplicación web, en una aplicación móvil, yo debo abstraerme a tal nivel de que si es que yo necesito seguir operando con la aplicación, independientemente de la interfaz con la que yo trabaje, obviamente, tanto los diferentes niveles o las diferentes capas que forman o que conforman, en este caso, mi aplicación, obviamente deben apoyar este proceso y obviamente debemos tenerlas de manera independiente. Entonces, cuando hablamos de sistemas distribuidos, miren, estamos hablando de este tipo de aplicaciones. Cuando hablamos de sistemas distribuidos, hablamos de programación orientada a objetos. Cuando hablamos de sistemas distribuidos, hablamos de estas arquitecturas cliente-servidor. Ahora, por ejemplo, tenemos los modelos N capas, multicapas, que obviamente es ahí donde los servicios web vienen a dar soporte a todo este tipo de aplicaciones. Entonces, de manera general, hablábamos de que la capa de presentación tiene que ver, ¿no es cierto?, con la parte visual con el cual el usuario tiene la capacidad de interactuar, ¿no es cierto?, y de, en este caso, ingresar datos para poder procesar hacia el lado del servidor. La capa de negocio, obviamente, aquí vamos a validar o vamos a implementar o verificar que se cumplan las reglas de negocio y que se procese y que toda la información que ingrese desde la parte, en este caso, de la presentación,
también, por ejemplo, cumpla con determinados requerimientos que el negocio o en sí, a partir de los requerimientos funcionales o no funcionales, se los pueda plasmar. ¿Qué otra cosa? Tenemos la parte de la data. A ver aquí, perdónenme, aquí se me ha olvidado poner esto con negrilla, le vamos a modificar ahorita. Discúlpenme. Ok, entonces trata, en este caso la data que tiene que ver con la parte de la gestión de recursos, trata con la organización, es decir, aquí vamos a manejar toda la persistencia o todo el almacenamiento de datos con lo que nosotros vamos a trabajar. La capa denominada la lógica de negocio básicamente es la capa que se pueden segmentar en otro grupo de elementos. Es algo de lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros a nuestro modelo, en nuestra arquitectura en capas, traigamos una capa de servicios? Obviamente es esta capa de lógica de negocio la que aquí nosotros la vamos a dividir para que se puedan implementar los diferentes tipos de capas o diferentes tipos de niveles que quisiéramos incluir a nuestras aplicaciones. ¿Qué más? Vamos a hablar un poquito de los protocolos. Obviamente, ¿a través de qué vamos a establecer comunicación cuando implementemos los servicios? Obviamente, es necesario fundamentar que todo esto se basa en el uso de protocolos en específico. Y un protocolo, bien, no es otra cosa que como el conjunto de reglas y formatos que se van a utilizar para establecer comunicaciones entre procesos para realizar una determinada tarea. Se requieren específicamente de dos partes, la secuencia de mensajes que se desea intercambiar y el formato que tenemos a nivel de los mensajes. El protocolo permite que componentes heterogéneos, es decir, componentes que son totalmente diferentes de sistemas distribuidos, puedan desarrollarse independientemente por medio de módulos de software. El protocolo, que componen el protocolo, hay una comunicación también transparente por parte de estos tipos de componentes. Entonces, aquí el protocolo básicamente lo que va a hacer es que diferentes elementos heterogéneos se puedan comunicar a través de módulos de software. Obviamente, tomando en cuenta que debe haber un medio transparente para poder establecer este tipo de comunicaciones. ¿Qué tipo de protocolos son los que más se usan cuando estamos trabajando, ¿no es cierto?, a través de este tipo de tecnologías? Tenemos el protocolo IP. Este protocolo, por ejemplo, se cuenta cuando hablamos de las capas, de los modelos, ¿no es cierto?, de comunicación. El protocolo IP, que es el protocolo de Internet, se encuentra en la capa de red y permite, dice, definir la unidad básica de transferencia de datos y el direccionamiento de la información. Tenemos otro protocolo que es uno de los más utilizados, que es el protocolo TCP o conocido como el protocolo de control de transmisión. Ese se encuentra en la capa de transporte y dice permite dividir y ordenar la información a transportar en paquetes de menor tamaño. Es decir, él lo que hace es ordenar la información, la segmenta y él se encarga del envío y la transferencia de los datos. Tenemos el protocolo HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto. Este protocolo, dice, es un protocolo de capa de aplicación que permite, dice, al servicio de transferencia de páginas de hipertexto entre el cliente web y los servidores. Y básicamente es a través de este protocolo donde están sustentados o levantados la mayor cantidad de servicios que existen actualmente. Tenemos el protocolo SMTP o es el protocolo de transferencia de correo simple. Y este protocolo dice, permite a la aplicación el envío de correo electrónico a través de toda la red. Y tenemos el protocolo POP3, que es el protocolo de correo de oficina. Y básicamente este se encuentra igual que el protocolo HTTP, se encuentran en la capa de aplicación. Dice, y permite la gestión de correos de Internet, es decir, le permite a una estación de trabajo recuperar correos que están almacenados en algún servidor externo. No sé si ustedes cuando instalan o cuando tienen su celular han visto que cuando quieren, por ejemplo, en una aplicación de Office, quieren vincular su cuenta de correo electrónico institucional, por ejemplo, el de la UTA, con su teléfono.
generalmente hay una opción que dice introduzca la dirección de correo POP3. Entonces ahí es donde nosotros debemos poner la dirección, obviamente, del servidor de mail que tenemos a nivel de universidad para que eso pueda funcionar. Dentro de lo que son las tecnologías, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con lo que ya es en sí los servicios web. ¿Cómo aparecen estos servicios web? Entonces, hemos hablado de todas las motivaciones de los protocolos que sustentan este tipo de sistemas distribuidos. Hemos hablado un poquito de lo que son los modelos arquitectónicos, ¿no es cierto?, en cuanto a la distribución de las capas dentro de un aplicativo. Pero, ¿qué antecedentes tuvieron estos servicios para que se presenten dentro de lo que tenemos hoy en día? Básicamente, nosotros tenemos bien claro que dentro de lo que es la tecnología web tenemos dos segmentos súper amplios. Las personas que están vinculadas a lo que es el consumo de la información o la interacción con determinadas páginas web, y tenemos también el uso de los sistemas distribuidos. Actualmente, en la web hay miles de programas que conversan entre sí, intercambiándose información sin la necesidad de la intervención humana. Entonces, esto hasta hace algunos años era un poco, como les decía, ¿no? 15 años atrás esto era una nube, era algo oscuro todavía en el camino, pero obviamente durante todos estos años se han venido trabajando en esfuerzos, obviamente, de programación para que todo esto pueda funcionar. Actualmente en la web hay miles de programas que conversan entre sí, y obviamente eso ha permitido, ¿no es cierto?, de que los sistemas, por ejemplo, un ejemplo tan claro, por ejemplo, ustedes se han fijado que dentro de algunos aplicativos nos podemos vincular sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, nos podemos vincular con otro tipo de cuentas. Por ejemplo, si ahorita en Zoom quisiéramos transmitir la información por Facebook Live, entonces miren, estamos sincronizando o estamos integrando dos plataformas que en teoría son de dos proveedores diferentes que se dedican a dos cosas sumamente diferentes, pero que hay un servicio que permite que estas finalmente se puedan comunicar y se puedan integrar. No sé si a ustedes les ha pasado que algunos de ustedes han hecho, por ejemplo, búsquedas en Amazon y se han dado cuenta, por ejemplo, yo entro en Amazon y le digo en Amazon, por ejemplo, quiero buscar una laptop porque me quiero comprar un nuevo computador. Y se han dado cuenta que al poco, a los 15 minutos que ustedes regresan a Facebook y entran a ver su muro, generalmente todas las sugerencias de páginas que yo tengo ahí tienen que ver con las búsquedas que yo hice en Amazon. ¿Se han dado cuenta de eso? Algunos buscan hay una Wish, es una página china, o en Alibaba. Pero todas las búsquedas que yo realizo en ese tipo de páginas generalmente luego me aparecen como sugerencia en otro tipo de plataformas. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie, o por lo menos sé que nadie está al otro lado de Amazon sentado esperando que yo me conecte para ponerme esa publicidad en Facebook, ¿no? Y que alguien esté esperando que esa otra persona le envíe. No, los sistemas automáticamente están interactuando de manera natural y de manera automática entre ellos. Obviamente porque hoy en día lo que más se pretende vender, o en este caso, ¿no?, es información. Es lo que más le sirve en este caso a las empresas. Entonces, usando un servicio web, un programador va a poder implementar aplicaciones basándose en rutinas, en datos, obviamente desde el lado del cliente hacia el servidor y viceversa. El surgimiento de los servicios web aparecen, obviamente tienen algunos antecedentes, aparece en los 80 la programación gráfica, en los 90 básicamente el internet comienza a ser parte de la vida de todos los seres humanos y desde ahí no ha parado. Luego, la conexión entre PCs y servidores se lo pudo hacer por primera vez a través de lo que eran los famosos exploradores de Internet. Ahí aparece, ¿no es cierto?, en la historia Netscape, aparece Internet Explorer, y obviamente ya sabemos de esa guerra en que terminó entre esas dos empresas.
Luego, obviamente, aparece Google y Google ha ganado la batalla de manera, digamos, ¿no? Con una supremacía interesante. Y obviamente, a partir también de este siglo, hay un fenómeno donde ya las computadoras comienzan a compartir información entre ellas. Ahí comienzan a aparecer algo, no sé si ustedes, o no sé si ustedes lo vivieron o lo pudieron presenciar. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes tuvieron alguna aplicación como ¿cómo se llamaba esta? Había una aplicación que se llamaba Napster, ¿se acuerdan de Napster? ¿Alguien tuvo la oportunidad de trabajar con Napster? ¿No? Pues Debo miren. ir, la verdad no la puedo. ¿Perdón? La oí alguna vez, pero no recuerdo. Bueno, se comienzan a generar, bueno, en este tipo utilizan otro tipo de protocolo que son los protocolos punto a punto, es decir, por ejemplo, a través de Napster era una plataforma a nivel mundial, no era un servidor, sino que todas las computadoras del mundo que tenían esta aplicación instalada estaban conectadas entre sí. Es decir, por ejemplo, si yo entraba a Napster y quería buscar, por ejemplo, música, a mí qué se me ocurre de Maná. Y si Monse estaba conectada a la red de Napster, pues yo me conectaba a la máquina de ella y desde la máquina de ella yo me podía descargar esa música que obviamente ella la tenía como compartida. Entonces, esto hizo, obviamente, hubieron muchas empresas que quebraron. Muchas empresas quebraron en función de este servicio porque obviamente ya las disqueras no vendían discos como se lo hacía en la época de los 90, ¿no es cierto? Ya en los 2000 aparece Napster y con Napster o con Lingua podíamos tener la capacidad de a través de conexiones punto a punto compartir música a nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces, también ha tenido, ¿no es cierto?, impactos económicos sobre diferentes tipos de negocios. Hay un negocio, por ejemplo, hay un reportaje, un documental que se habla de Netflix, la historia de Netflix también es súper interesante, ojalá lo puedan ver. Netflix aparece como una empresa de alquiler de videocassettes. Luego ellos automatizan y comienzan a mejorar sus procesos haciendo DVDs, CDs primero y luego DVDs. Y ellos rentaban eso, entonces les salía mucho más barato que una cinta de cassette. Ellos mejoran su proceso de entrega de productos, es decir, usted hacía o pedía la renta de eso y automáticamente le venían a dejar el disco. Y luego, obviamente, usted tenía que luego devolverlos, ¿no? Y luego ellos se dan cuenta de la capacidad al momento de que se fomenta la red de interconexión en Internet y se mejoran. Las empresas proveedoras de este tipo de servicios mejoran obviamente los anchos de banda y todo eso. Ellos deciden poner todos sus servicios a nivel del web, ¿no? Y en el tiempo Netflix ha llegado a ser lo que es hoy, ¿no? De hecho, es una de las empresas que tiene más, que incrementó sustancialmente sus ventas durante la pandemia. Es una de las tantas empresas como lo hizo también Zoom. Y Netflix es una de ellas, ¿no? A tal punto que, si ustedes recuerdan, Netflix tomó una política durante la pandemia. ¿Se acuerdan cuál fue la política que tomaron ellos? Bueno, la política que ellos toman es disminuir el ancho de banda para poder, no, no, para que su. Sus videos no se vean en la ultra, en el ultra HD o en 4K, tratando de solventar el número de concurrencias que tuvieron a nivel del mundo, ¿no? Entonces, algo súper interesante que, bueno, también amerita algún momento poderlo estudiar. Dentro del surgimiento, entonces, acá, perdón, creo que me había saltado esto. Entonces, también a comienzos de esta época comenzamos a establecer procesos de comunicación, como les había hablado. Entonces, desde entonces comenzamos a hablar ya de la computación distribuida y obviamente aparecen los famosos servicios web XML.
El objetivo era comunicarse entre sí con sistemas heterogéneos dentro y fuera de la empresa. Y obviamente esta comunicación es independiente del sistema operativo, del lenguaje modelado de programación. Eso es la ventaja. Y lo que le hizo tan especial al hecho de trabajar con los servicios web, que nos independizamos de los lenguajes de programación, de la tecnología, incluso de las mismas plataformas. Entonces, miren, aquí se ve un poco la evolución de cómo han venido, cómo aparecieron estos servicios, obviamente. En un inicio teníamos las aplicaciones monolíticas, lo que habíamos hablado, ¿no? Que todo el acceso a datos, el negocio, la presentación, estaban programados dentro de la misma, dentro de un mismo contexto. Luego se segmenta, aparece el proceso cliente-servidor y luego aparecen las tecnologías distribuidas con un modelo en capas mucho mejor organizado. Y paralelo a esto aparecen tecnologías como habíamos hablado entre las más importantes, ¿no? Corva, DICOM, habíamos hablado que también aparece en DCE. Entonces, aquí, por ejemplo, este tipo de tecnologías vienen a dar soporte a lo que son las aplicaciones web, a las aplicaciones distribuidas. Pero luego, con todos los antecedentes del Internet, con la parte de masificación de, en este caso, y mejora de lo que son canales de comunicación, se llega a la parte de los servicios web y obviamente a través de los servicios web la implementación de los famosos protocolos SOA que actualmente manejan mucho lo que es la parte de los de la programación con Red y JSON, ¿no? Entonces, es algo que actualmente, o por lo menos hoy en día, los estamos viviendo. ¿Cómo se define un servicio web, entonces? Generalmente hay algunos autores que definen a un servicio desde diferentes aristas, ¿no? Entonces, vamos a analizar solamente las más importantes. Y dice que, por ejemplo, un servicio web es una aplicación de negocio modular y autocontenidas que tienen interfaces abiertas orientados a Internet y basado en interfaces estándares. Entonces, miren, aquí habla mucho de lo que es interfaces. Por eso es importante tener claro todos los conceptos de lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos. Otro autor define que una aplicación de software identificado por una URI cuyas interfaces se pueden definir y describir y descubrir mediante documentos de XML. El servicio web soporta interacciones, dice, directas con otros agentes de software utilizando mensajes de XML intercambiados mediante protocolos basados en Internet. Es un poco lo que ya habíamos visto hace un momento, ¿no es cierto? Otro autor define, dice, una forma estándar de integrar aplicaciones basadas en el web utilizando estándares abiertos. Ahora aquí ya me habla de estándares, ¿no es cierto? XML, SOAP, WSDL, UDI y UDI, ¿no? Dice, el XML se utiliza para etiquetar los datos, SOAP transfiere los datos, WSDL permite, dice, para describir los servicios disponibles y la UDI permite listar aquellos que se encuentran disponibles para ser utilizados. Otro actor dice que un servicio web es un paradigma de computación distribuida que consiste en un conjunto de protocolos de comunicación que van a permitir el intercambio entre datos y aplicaciones remotas. Y finalmente tenemos esta definición que dice que los servicios web son componentes de software reutilizables. Miren, aquí habla de la reutilización, ligeramente acoplados que semánticamente encapsulan funcionalidades discretas que son distribuidas y accesibles a nivel de programación a través de los protocolos de Internet. Que me parece que esta descripción es muy, muy, muy concisa, ¿no? Y habla de cosas, por ejemplo, de la reutilización, de estar ligeramente acoplados, es decir, que no es una programación totalmente aferrada o atada a un cierto tipo de tecnología, que semánticamente encapsulan funcionalidades, es decir, nosotros cuando accedemos a un servicio web no estamos accediendo, cuando consumimos no accedemos a nada del código, simplemente accedemos a la funcionalidad y obviamente en función de las interfaces que ellos puedan exponer. Y obviamente todo esto a través de la comunicación de determinados protocolos. Entonces dice que aquí el término ligeramente acoplado hace referencia a que las aplicaciones clásicas es muy difícil sustituir de un componente a otro, lo que habíamos hablado, ¿no es cierto?
Cuando un componente es monolítico, lo que habíamos hecho el ejercicio, lo que ustedes hicieron como proyectos para los deberes del día de hoy, justamente era el hecho de poder, ¿no es cierto?, de quitar componentes de esa estructura funcional que teníamos y obviamente acoplar nuevos que en teoría deberían funcionar. ¿Qué objetivos se persiguen? Obviamente, el objetivo principal de un servicio web es proporcionar interoperabilidad. ¿Qué es la interoperatividad, chicos? ¿Qué es la interoperatividad? ¿Qué entienden por ese término ustedes? Una operabilidad interna. No. ¿Qué es interoperatividad? Perfecto, a eso nos referimos. Cuando hablamos de interoperatividad, estamos hablando de la capacidad que tiene, ¿no es cierto? Un elemento tecnológico de poder comunicarse con diferentes tipos de tecnologías. Y es aquí donde los servicios web vienen a romper todo ese esquema. Porque si bien en su momento habíamos hablado de que DICOM era un producto propio de Microsoft, DCE era un producto muy específico de Java. Luego viene Corva un poquito como a decir, a ver, bueno, yo vengo un poquito a trabajar con todos. Pero acá los servicios web, ahora hablemos solamente desde la perspectiva funcional de esos elementos que menciono, pero desde la perspectiva de implementación son elementos sumamente complejos de poderlos manejar. Pero una cosa que caracteriza a los servicios web es justamente esa facilidad y esa transparencia de poder establecer procesos de interoperatividad entre ellos. ¿Qué otra cosa persigue en este caso como objetivo los servicios web? Es la interconexión de plataformas heterogéneas, es decir, plataformas que son totalmente diferentes, pero que se las puede comunicar de manera transparente, desconociendo mutuamente qué es lo que ellos están haciendo, ¿no es cierto? O cómo están construidos. Eso es lo que me permite, básicamente, a mí descubrir qué es lo que hace o a qué apunta un servicio web. A diferencia de los modelos tradicionales del cliente-servidor, los servicios web no proveen al usuario ninguna interfaz gráfica. Entonces, eso tenemos que tener claro. Cuando hablamos de servicios web, muchachos, olvídense de que hay una interfaz gráfica. ¿Quién viene un poquito a direccionar estas cosas de una forma diferente? Son los web API, que eso lo vamos a ver obviamente en el segundo parcial. Los servicios web, en vez de eso, dice, comparten lógica de negocios, procesos, datos, a través de una interfaz programática a través de la red. Los servicios web, dice, permiten que diferentes aplicaciones de diferentes fuentes se puedan comunicar entre sí. Y este más o menos es el contexto, ¿no? Tener diferentes, por ejemplo, plataformas, tener diferentes entidades que a través del XML, ¿no es cierto?, a través de la exposición de servicios, obviamente podamos acceder y en este caso tener elementos que puedan ser utilizados por diferentes tipos de plataformas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que nosotros podemos generar servicios web que nos permitan comunicarnos con un determinado tipo de plataforma cuyos clientes pueden también tener diferentes tipos de plataforma. Por ejemplo, pensemos que esto es el Banco Central. Pensemos que esto es, por ejemplo, un caso muy, muy específico. Pensemos que el caso del registro civil. El registro civil, en este contexto, expone un conjunto de servicios. Y estos servicios, obviamente, son consumidos, ¿no es cierto?, por diferentes entidades que en este caso, por ejemplo, esta entidad podría estar trabajando con .NET, la de acá con Python, la de acá con Java. Pero a través de la exposición de servicios, a través del consumo de estos servicios, no solamente que puedo conectarme a la exposición de los servicios, sino que yo puedo comenzar a hacer operaciones que permitan, en este caso, modificar los datos dentro de lo que es mi plataforma. Y para finalizar, vamos a hablar un poquito de la arquitectura funcional de los servicios. ¿Cómo están organizados? Bueno, en este caso, cuando nosotros tenemos o vamos a hacer uso de un servicio web, nosotros debemos tomar en cuenta que tenemos un proveedor, tenemos un elemento que hace referencia a la catalogación del servicio y obviamente el localizador.
¿Qué es lo que hacen estos elementos? El servicio de catalogación sirve al proveedor para publicar un servicio en la red y, por ejemplo, los aporta como un servicio de agencia, ¿no? En este caso, aquí yo puedo tener, ¿no es cierto?, físicamente el lugar donde yo puedo, en este caso, tener publicado todos mis servicios web. Yo debo saber, por ejemplo, nosotros cuando estamos trabajando con servicios web, para poder publicarlos, básicamente, en un contexto muy básico, muchachos, lo único que necesito es un servidor web. ¿Y qué servidor web maneja, por ejemplo? ¿Cuál es el servidor web de mayor uso a nivel mundial? ¿Cuál es el servidor? No. ¿Cuál es el servidor web utilizado? De hecho, déjenme, el valor exacto es casi el 70% o el 90%. Creo que es el 70% de servidores web a nivel mundial son aquellos. ¿Cuáles son? ¿O cuál es? ¿Cuál es el servidor web más utilizado a nivel del mundo? No digo servicio, digo servidor. Es Apache, muchachos. ¿Han trabajado con Apache alguna vez? Sí, en bueno, PHP sí, me parece que es. No. PHP... Es que hay unos programas que vienen integrados, por ejemplo, como el SAM, el WAMP, el LAMP. Todos esos vienen ya con integrado, ¿no? Es un solo programa donde le traen el PHP, el Apache, le traen el MySQL y le traen algo más. El FileZilla, me parece. Que de hecho yo lo tengo aquí. Déjenme ver si es que quieren, lo podemos ver aquí. Pero hablemos de manera general. Eso es un software. Por ejemplo, déjenme ver, esto debe estar aquí. ¿Dónde lo tengo? Aquí, por ejemplo, miren, muchachos, esto debo tenerlo aquí. Aquí yo tengo el SAM, perfecto. Y por aquí digo SAM Control. Entonces aquí, si se fijan, cuando yo habilito el SAM, por aquí ya va a aparecer, se demora un poquitín, pero por aquí ya va a aparecer. Entonces, hay productos que ya me traen integrado de pronto algunos, un conjunto de elementos. Pero de manera granular, yo puedo encontrar el servidor Apache de manera independiente. Ahora, la cuestión es esta. El servidor web más, digamos, más utilizado a nivel del mundo es, obviamente, es Apache. Ahora, por ejemplo, dentro de esto aparece otro servidor que se llama Nginx, que viene a ser como una evolución, ¿no? No es igual al Apache. Miren, aquí está. Este es mi producto SAMP y dentro de SAMP tengo algunos productos. Tengo Apache, MySQL, FileZilla, Mercury y miren, aquí aparece alguien que le estábamos hablando hace un momento, el famoso Tomcat. ¿Qué hago yo aquí? Por ejemplo, obviamente, si quiero inicializar el servidor web, lo único que hago es habilitarlo y está corriendo. Me dice que este servidor está corriendo en el puerto 4430 y en el 8080, con estos números de identificador de procesos. Entonces, este es mi servidor Apache, y obviamente lo único que necesito para poder publicar un servicio web es un servidor web. Ojo, lo único que necesito para publicar un servicio web es un servidor web, que puede ser el Apache, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando hasta hace unos minutos. Pero también tengo otras opciones. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con Microsoft, puedo utilizar el Internet Information Server. Como les decía, actualmente a nivel de Linux también ahora se viene con mucha fuerza un servidor web que se llama Nginx, que es mucho, me dicen que es más robusto que el propio Apache. Entonces, eso tendríamos que un poquito leer y ver cómo funciona. Entonces, hablamos un poquito de los servicios de catalogación y ahora tenemos los servicios de localización. Entonces, sirve para el usuario para localizar funcionalmente, dice, el servicio que se necesita. Entonces, internamente los servicios web tienen este servicio de localización. ¿Qué me permite? En este caso, puede ser los servicios se los puede descubrir de manera estática o de manera dinámica a través de la ejecución de un servicio UDI. Y tenemos los servicios de utilización, que una vez escogido el servicio y encontrado,
podemos pedirle, instanciarle y obviamente ya podemos utilizar el servicio web. Para finalizar, ¿cuáles son los estándares que vamos a tener a nivel de servicio? Vamos a tener, por ejemplo, el estándar XML, que este es el formato que significa, ¿no? Language, lenguaje de marcado extensible. ¿Qué hace este? ¿Qué tiene de particularidad este lenguaje? Es un formato universal que permite representar, dice, datos XML-RPC, que son llamadas de procedimiento remoto. Son protocolos sobre los que se establece el intercambio. Los servicios web se basan en XML para estructurar la información. Es decir, cuando nosotros teníamos en la otra presentación, ¿se acuerdan? Cuando teníamos las diferentes empresas y todas se comunicaban con XML, obviamente ese es el lenguaje común intermedio por medio del cual, independientemente de que tengamos una aplicación hecha en Java o hecha, por ejemplo, en .NET, ese es el lenguaje a través del cual yo puedo consumir los datos, comunicarme con los datos y obviamente interactuar con los datos. Entonces, lo primero que me permite el XML es tener homogeneidad para facilitar la comprensión entre máquinas. Es decir, no importa que mi máquina hable Java y la otra hable .NET y la otra hable Python, el XML hace que hablen todos un mismo lenguaje. Y obviamente, no solamente lenguaje, sino en diferentes plataformas. El WSDL o el lenguaje de descripción de servicios web es un lenguaje por medio del cual el servicio web, en cambio, describe otras cosas que hace o la funcionalidad que lo implementa. Ya vamos a ver adelante en la implementación de un servicio. Este lenguaje de interfaz pública, dice, es el lenguaje de la interfaz pública para los servicios web. Es una descripción basada en XML de los requisitos funcionales necesarios para establecer una comunicación con los servicios web. Tenemos el protocolo también SOAP, que en este caso se denomina SOAP a los protocolos simples de acceso a objetos. Es un protocolo que permite mover datos entre aplicaciones y sistemas, ¿no? Es el mecanismo por medio del cual los servicios web son intercambiados y también interactúan. El UDI, que se llama Descubrimiento, Descripción e Integración Universal, en cambio este lenguaje permite publicar y encontrar y usar los servicios web basados en XML. Es como decir la página amarilla de los servicios web, como utilizar un directorio para poderlos encontrar. Y tenemos el WS Security, que es un protocolo de seguridad adaptado como estándar por OASIS. En este caso permite garantizar la autenticación de los actores y la confidencialidad de mensajes enviados. De manera general, tenemos ahí, ¿no es cierto?, quien consume el servicio, obviamente miren a través del UDI y encuentra el servicio y obviamente obtiene la información a través del WSDL. Cuando en este caso nosotros implementamos el servicio, obviamente el WSDL es quien notifica la funcionalidad y obviamente la comunicación entre petición y respuesta, entre el cliente y el servidor, se lo hace por petición y respuestas a través del SOAP, obviamente todo esto en formato XML. Un poquito, este es el contexto para que podamos en este momento comenzar ya a programar, obviamente, pero la idea también es ir entendiendo cómo esto está integrado, está funcionando y obviamente cómo nosotros lo vamos a implementar. Entonces, por favor, denme ahorita unos 2 minutitos y empezamos a trabajar con esto. Ok. Me escriben y me dicen que se les había cerrado la comunicación al momento de subir el deber. Entonces, les voy a habilitar 2 minutitos para que lo puedan subir, chicos. Sí, por favor. A ver, ¿dónde está esto? Aquí está. Ok. Les voy a habilitar 2 minutitos para la gente que me dicen que se les colgó en medio de la subida la tarea. Entonces aquí les voy a habilitar 2 minutos más a aquellos que no pudieron subir. Entonces, por favor, para que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, aquí debe estar como retrasada la tarea, pero igual sí les va a dejar subir.
Ok. Entonces, ahí, por favor, las personas que no pudieron subir la tarea. Entonces, chicos, tomen agüita, tienen 2 minutos para poder, vamos a empezar en unos 2 minutitos, vayan, tomen agüita, y de aquí sí nos vamos programando hasta las 11, ¿ok? Denme un minuto. Entonces, vamos a ver cómo todo lo que acabamos de hablar hace un minuto, vamos a analizarlo. Entonces, solamente para ir tomando un poquito secuencia en lo que hemos conversado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ahora estamos trabajando? ¿O cuál es la idea de este trabajo? Igual, ¿cuál ha sido la idea de estas 2 primeras semanas de ir un poquito puntualizando en este tipo de arquitecturas? Obviamente, porque miren, cuando nosotros habíamos hablado, teníamos un contexto monolítico, ¿no es cierto? Donde aquí estábamos incluyendo dentro de este mismo segmento todo lo que era datos, todo lo que era lógica de negocio y todo lo que era presentación. El tema o cuál era el objetivo de todo esto, es que, por ejemplo, si mañana a mí dentro de este modelo me dicen vamos a hacer una aplicación web, entonces nos dábamos cuenta de que poder hacer un cambio a nivel de todo esto, cuando nos piden un nuevo requerimiento, cuando el sistema comienza a crecer, va a ser muy complejo. Bueno, sería demasiado complejo. Y más aún, cuando, por ejemplo, mi nuevo requerimiento, por ejemplo, sea aquí, digamos aquí, vamos a decirle, quiero agregar, ¿no es cierto?, web, y por acá también quiero agregar la parte de móvil, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo quiero hacer esto en un sistema monolítico, ya habíamos hablado, la curva del mantenimiento es sumamente alta y vamos a tener problemas. Esto nosotros tratamos de solventarlo, obviamente, para llegar a esto, ha sido el objeto de estas primeras semanas de trabajar en un modelo mucho más organizado, ¿no es cierto? Lo que habíamos hablado. Y este es el famoso modelo en capas o el modelo multicapas, como lo quieran llamar ustedes. Entonces, la idea de esto, un poquito, es obviamente, ¿no es cierto? Tener aquí mi base de datos, ¿no es cierto? Pensemos aquí tener el tema de la base de datos y por aquí tener una estructura que de tal manera si mañana a mí, por ejemplo, como estábamos conversando, ¿no? Si mañana a mí me dicen o lo que hicimos aquí en clase fue tengo ya mi sistema, acuérdense, aquí tenía otra capita de comunicación. Si a mí me dicen, por ejemplo, quiero agregar web acá, entonces se dieron cuenta de que el impacto que yo tenía aquí no era tan fuerte como lo puedo hacer aquí. De hecho, si agrego una aplicación web, yo puedo seguir trabajando en este sentido. Ahora, muchachos, la pregunta es, ¿qué pasa si aquí en esta estructura me piden agregar una aplicación móvil? ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa si a nivel aquí de presentación, así como en el modelo monolítico, aquí me tocaría agregar la parte móvil? ¿Qué es lo que yo, o qué debería hacer yo? ¿Cuáles son los cambios o qué cambio implicaría eso, muchachos? ¿Quién me puede decir? Ya, a ver, aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto? Esta es mi capa de presentación. Pensemos esto para que quede un poquito más claro, ¿no? Aquí yo tengo la capa de datos, la capa de lógica de negocio, y aquí tengo mi capa de presentación, pero esta era una capa de presentación, ¿no es cierto? Esta era tipo Windows, así lo hicimos, ¿no es cierto? Ahora mi próximo requerimiento o el requerimiento de la clase anterior fue agregar la parte del web y finalmente voy a ponerle en verdecito todo lo que ya tenemos implementado con lo que veníamos trabajando. Esto funcionaba y esto funcionaba, pero ahora me piden a mí agregar la parte móvil, ejemplo, ¿no? ¿Qué implica que yo incluya una interfaz móvil a la arquitectura que nosotros veníamos trabajando hace unas clases? Es esto lo que tenemos, ¿no es cierto? Pregunta, ¿puedo yo desde la aplicación móvil comunicarme de manera directa con la lógica de negocios? Entonces, esto es
Pues la verdad, sí y no. ¿Por qué digo sí y no, muchachos? Porque pensemos una cosa. Para yo poder trabajar, pensemos de una manera un poquito más abstracta, ¿no? Para yo poder trabajar con este elemento o con este elemento, básicamente lo que yo necesito es una red de comunicación, ¿no es cierto? Y a nivel de este tipo de aplicaciones, yo ya me puedo comunicar de manera directa con la lógica de negocio. Pero cuando yo necesite ya trabajar con la parte móvil, acuérdense en una cosa, que básicamente la programación móvil está centrada en el uso de servicios para poder trabajar. Es decir, muchachos, este nuevo requerimiento a mí ya me obliga un poquito a pensar en que para poder implementar esto, yo necesite aquí, a nivel de arquitectura, aquí, es posible que aquí en esta parte, yo ya necesite específicamente ahí implementar los servicios. Entonces, miren. Ingeniero, disculpe la molestia, porque pues es que Dígame. mi internet está lento y recién se acabó de subir mi tarea y cuando le puse a guardar me salió un error y no se envió. ¿A quién le pasó eso? A mí, Ricardo Supe. Señor Supe, pero fue por usted que habilitamos eso. Sí, pero se demoró mucho Acuérdense en que las subir. tareas están publicadas desde la semana anterior. Súbale, pero igual, yo le vuelvo a repetir, las tareas tienen que ser enviadas el día, hora y fecha, así como lo hablábamos al inicio, y la tarea está publicada desde la semana anterior. Entonces, por favor, las horas de entrega de los deberes, por favor, hay que ser un poquito más cuidadosos, porque sencillamente la próxima vez no voy a recibir. ¿Ok? Ya dije, gracias. Ok. Entonces, y para todos, por favor. Entonces, lo que yo les digo es que en este caso puede darse la situación de que la parte móvil me obligue a mí ya a pensar en que para poder intercambiar información dentro de esta arquitectura aquí sea necesario incluir una capa de servicios. Es decir, aquí necesitamos poner una capa de servicio. ¿Ok? Entonces, muchachos, siempre, siempre que nosotros vayamos a construir una aplicación, tenemos estas dos opciones, ¿no? Hacerla de una manera de un poco, desde esta perspectiva un poco ordenada, o en este caso, ¿no? Donde nos va a tocar nuevamente hacer todo y bueno, va a ser más trabajo para nosotros. Pero entonces, hoy nos vamos a centrar específicamente en este señor de aquí. Vamos a hablar de él, hemos empezado a hablar ya desde una perspectiva teórica. Hemos hablado también un poquito, y si ustedes se dieron cuenta, que este modelo de trabajo también es un modelo que basa la programación desde una perspectiva en componentes distribuidos. Y sí, ¿no? Porque puede ser, yo les digo aquí, puede ser que yo tenga un servidor de base de datos que esté, por ejemplo, en Quito. Mi servidor de lógica de negocios puede estar en Guayaquil. Mi servidor de aplicación, mi servidor web, de pronto, para lo que es el enlace a la parte de los servicios, puede ser que esto lo tenga aquí en Ambato y mis clientes pueden estar en cualquier parte del Ecuador. Es una aplicación distribuida. ¿Ok? Entonces, miren cómo de a poquito, no solamente que vamos entendiendo el contexto de esto, sino vamos aproximándonos a una situación en la cual ya por ejemplo, las tendencias actuales, como es la programación web y la programación móvil, nos obligan a ir también pensando en que las aplicaciones, desde un inicio, deben tener este camino, esta estructura y no este modelo monolítico que de pronto, por temas de tiempo, de, no sé, de lo que ustedes quieran ver, puede funcionar. Pero a la larga, obviamente, en el mantenimiento es donde nosotros ahí sí nos ponemos a llorar porque esto no va a funcionar en un sistema monolítico. O sencillamente nos toca hacer de nuevo todo. Entonces vamos acá a hablar un poquito de los servicios web. Entonces vamos aquí a crearnos otra aplicación, de hecho. Vamos acá, vamos al Visual Studio y nos vamos a generar una nueva aplicación. ¿Qué le vamos a llamar?
servicios. Vamos a generar una aplicacioncita que se llame inicialmente servicios y vamos a ver cómo construir servicios web aquí dentro de mi plataforma. Entonces, en este caso, voy a crear un nuevo proyecto. Y lo que voy a hacer aquí es algo muy similar a lo que hicimos para generar la aplicación web. Es decir, esperemos que esto corra. Está demorándose un poquito nada más. Ok. Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos para generar la aplicación web de hace un minuto. Entonces, vamos acá. Vamos a hacer dos cosas. Ok. Vamos a venir acá a nuestro IDE. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a construir una aplicación de escritorio. Sí, vamos a hacer una aplicación de escritorio que va a realizar, y vamos a realizar operaciones matemáticas, por ejemplo. Vamos a empezar por ahí. Y primero, bueno, obviamente primero vamos a hacer nuestro servicio. Vamos a seleccionar, por favor, aquí la aplicación web ASP.NET, que recuerdan que fue el último componente o el último elemento que programamos la clase anterior. Entonces, vengo acá y voy a seleccionar esta aplicación web ASP.NET, que debe estar al lado izquierdo. Y si es que no, aquí le vamos a buscar. Voy a ponerle aquí aplicativos web y aquí debo buscar algo que diga aplicación web ASP.NET.NET Framework con C#. Entonces le voy a dar aquí, voy a seleccionar este elemento y le voy a dar clic aquí en siguiente. Entonces aquí le voy a llamar, por ejemplo, si quieren le vamos a poner a esta servicios. Pongámosle servicios 1 porque vamos a hacer algunos servicios. En la ubicación voy a buscar en qué ruta le voy a poner. Acuérdense que yo tenía aquí algo que se llamaba proyectos 2021, la materia, y voy a seleccionar esta ruta para poder crear mi aplicación. Y aquí le vamos a poner en el nombre de la solución, le voy a poner servicios web, nada más, y voy a mandar a generar con el framework 4.6. Entonces, tengo una aplicación web ASP.NET, servicios 1, mapeo a esta ruta, y mi solución se va a llamar servicios web. Entonces aquí le vamos a decir crear. Y aquí le voy a seleccionar qué tipo de elemento. Entonces yo lo que voy a hacer es generar un elemento vacío, nada más. Entonces le voy a decir vacío. Y algo importante, por favor. Aquí, como no vamos a centrarnos en este momento en nada de lo que tiene que ver seguridad, le voy a desmarcar a este elementico que dice configurar HTTP. Entonces, HTTPS. Entonces, este estaba marcado, le voy a quitar y le vamos a poner aquí en crear. Y lo que vamos a hacer es generar una aplicación ASP.NET vacía y sobre la cual vamos a comenzar a montar nuestros servicios web. Entonces, aquí también hay que hablar y conversar de algo interesante. Es en el hecho de que Microsoft, cuando se propone hacer las cosas, también ayuda mucho a nosotros como programadores. ¿Qué es lo que hace Microsoft? Microsoft dice, bueno, yo te voy a ayudar a hacer servicios. Y obviamente, a ver, permítame, este servicio lo vamos a dejar un ratito oculto. Y acá tengo ya mi aplicación. Entonces, Microsoft lo que hace es ayudarnos mucho en la parte de lo que es la configuración de todo este tipo de servicios. O sea, hace que nuestro trabajo no sea tan, tan fuerte, ¿no? Entonces, debemos tener algo como lo que tengo ahorita en pantalla. Y con esto vamos a empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces, ya tengo aquí mi proyecto ASP.NET, que se llama Servicios 1. Y lo que vamos a hacer para poder agregar un servicio es lo siguiente, muchachos. Miren, aquí vamos a ver algunos componentes. Voy a cerrar esto. Tengo algunos componentes, como les decía, como en el aplicativo de escritorio, teníamos un app config, acá tengo un web config, que es básicamente, aquí vamos a tener todos los archivos de configuración con el cual va a correr mi aplicativo, ¿no? Entonces, este le vamos a cerrar, no es que vamos a hacer nada aquí. Lo siguiente que vamos a hacer, por favor, es sobre el proyecto servicios.
le vamos a dar clic derecho, por favor, y le vamos aquí a poner en agregar. ¿Ok? Entonces, esperemos que esto responda. Listo. Entonces, fíjense en aquí. Yo puedo ir por dos lugares. Puedo poner aquí nuevo elemento o directamente, miren, acá en la parte inferior me aparece servicio web ASMX. ¿Ok? Si le doy aquí, clic aquí, me va a decir, bueno, ponle un nombre al servicio que tú le quieres crear. Entonces, en mi caso, le vamos a poner, ¿qué le vamos a poner? Bueno, pongámosle así. Web service, ¿ok? Le vamos a poner así. Y le vamos a decir, bueno, este va a ser el web service ejemplo 1. ¿Ok? Vamos a generar algunos ejemplos. Le doy enter. Y miren aquí lo que sucede. Dentro de la estructura de mi proyecto, se me acaba de generar un archivo que tiene la extensión ASMX. Entonces, internamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos aquí, miren, se parece mucho a lo que veníamos nosotros programando. Tengo aquí unas cabeceras que me permiten, en este caso, ¿no es cierto?, hacer referencias a las librerías, a las bibliotecas que tengo acá en el lado de referencias, ¿se acuerdan? Entonces, tengo aquí la parte de referencias. Aquí tengo los using, tengo mi namespace. Y finalmente, miren lo que es un servicio web. ¿Qué es un servicio? ¿Qué es el servicio? Es una clase. Pero esta clase, ¿qué significa estos dos puntitos? ¿Quién me puede decir? Estos dos puntitos en C Sharp es lo mismo que ustedes en Java utilizan el extends. ¿Para qué me sirve eso? Para la herencia. Para la herencia, perfecto. Entonces, como yo tengo esto aquí, ¿no es cierto? Me está diciendo, mira, esta es una clase, ¿no es cierto?, que hereda de System Web, Web Service, Web Service. Miren, ¿sí se dan cuenta que esto está con plomo y esto está en verdecito? ¿Por qué es eso? Eso sucede porque, miren, cuando yo no pongo, por ejemplo, voy a comentar este elemento que dice aquí, este using. Si yo no le pongo esto, sí se vio, vieron que se pintó en blanquito. Pero, ¿qué es lo que me quiere decir eso? Me quiere decir que cuando está en plomito alguna parte de mi código y al final está en verdecito, significa que, miren, esta referencia que tengo aquí ya está puesta acá en el using. Entonces, yo lo que podría decirles, bueno, le quito y no pasa nada. Le estoy diciendo que mi web service, mi clase, que se llama WS1, hereda de web service. Y web service, miren, está en la ruta System Web Web Service, que es lo que yo tengo acá en el using. Entonces, puedo borrarle, no hay ningún problema, no pasa nada. Ahora, esta clase que tengo aquí, no solamente que hereda del web service, sino que esta clase también tiene aquí algunos descriptores. Por ejemplo, me dice que tengo un web service cuyo namespace, y aquí me da, si se dan cuenta, aquí está el famoso temp URI, es decir, aquí me está dando una dirección temporal sobre la cual yo voy a poder publicar mi sitio. ¿Qué más tengo? Tengo el binding. Obviamente me está diciendo que aquí en este caso voy a utilizar un cierto tipo de perfil. Y aquí obviamente estos tres elementos los vamos a dejar, no vamos a hacer nada. Pero básicamente en este caso, miren lo que me dice. Dice, todos estos elementos también se utilizan, por ejemplo, para utilizar un web service utilizando la tecnología ASP.NET Ajax. Quite la marquilla de la línea siguiente. Es decir, si yo quiero trabajar con Ajax en ASP.NET, yo lo único que hago es quitarle esto, ¿no? Caso contrario, ¿no? Como no vamos a trabajar en este momento con Ajax, pues no es necesario hacer eso. Entonces, estos son descriptores o encabezados que va a tener mi clase por defecto. Perfecto. Tengo una clase que describe el servicio web. Internamente le estoy diciendo que este servicio hereda de la clase web service. Entonces, internamente, ¿qué es lo que yo tengo? Fíjense en aquí. Aquí yo tengo una... ¿Qué es esto, muchachos? Solo lo de azulito. ¿Qué es eso para nosotros?
¿Qué es esto que tengo aquí? Un método. Es un método. ¿Y qué diferencia tiene un servicio web a un método? Pues la respuesta es ninguna. Este es mi servicio y dentro del servicio yo puedo tener varios métodos. Es decir, por ejemplo, aquí yo podría decir, ejemplo, public string, y voy a poner aquí un método que se llame devolver nombre. Y miren, esto técnicamente lo único que sé que es un método como en Java, como en C Sharp, y lo único que hago es, bueno, programar. Mantengo la misma estructura. Me dice que este método devuelve un tipo string. Entonces aquí vamos a poner, perdón. Esto era un string, ¿no es cierto? Entonces aquí le voy a decir return en este caso. Es más, bueno, le vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Return. Y le vamos a poner, por ejemplo, saludos, Hernán. ¿Ok? Entonces fíjense. Este es un método, pero ¿qué hace que estos métodos se puedan exponer dentro del servicio? Es decir, ¿se acuerdan que ahí había un componente que decía, me permite descubrir que yo pueda, en términos criollos, yo puedo de alguna manera evidenciar cuáles son los métodos que están expuestos en un servicio? ¿Quién permite que estos métodos se los pueda ver al momento de ejecutarlos? Es esta marquilla que tengo aquí. Este encabezado que dice Web Methods es en este caso el atributo que va a permitir que cualquier método que yo programe y que esté dentro de mi servicio se lo pueda ver a nivel de URL. Ejemplo, ¿tenemos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Okay, entonces, miren. Agregar el servicio, no me asoma ese servicio que dice usted, no sé por qué. Entonces, en la parte de la instalación debería estar instalado la parte del ASP.NET. Verifique que eso esté instalado. Y si no, venga por acá, va a poner clic derecho, agregar, nuevo elemento. Y dentro de los elementos que me aparecen aquí, busque, por ejemplo, más acá abajito, debe estar aquí algo que diga servicio, bueno, ya luego hemos de ver el WCF, pero aquí me dice servicio SMX. Búsquele por ahí, debería aparecer. Y si no le aparece ahí, es porque en el momento de la instalación no está instalado todos los componentes web para poder trabajar. Entonces, si no está eso, por favor, instálele. Entonces, cuando ya tengo esto, cuando ya tengo estos métodos aquí, básicamente, miren, a este no le puse el atributo web method. Eso es lo que yo quiero que se pueda evidenciar. De manera sencilla, miren, ¿qué es lo que hemos hecho? Nada más agregamos el servicio y, bueno, aquí agregamos un método. Pero si no, lo que vamos a hacer aquí es ejecutarlo. Vamos a darle clic en correr, en el run. Y lo único que va a hacer aquí, mi código es obviamente, la primera vez va a compilar, está generando todas las DLLs, las dependencias, está almacenando la información del lado del caché, ¿no es cierto? Y miren lo que sucede. El momento en que yo mando a ejecutar, se me abre mi navegador, pero aquí suceden algunas cosas interesantes, que es lo que yo voy a explicar. Primera cosa que hace .NET, bueno, en este caso, está mandando todo a caché, ¿no? Entonces, la idea es que para la siguiente vez, todo esto va a estar mucho más, se lo va a ejecutar de una manera mucho más rápida. Entonces, fíjense en algo. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es este Hello World que tengo acá? ¿Qué es este elemento que tengo aquí? Hipervínculo. ¿Qué? Perdón, no lo escuché. El nombre de la... Hipervínculo. Bueno, este es un link, claro, pero ¿qué es este Hello World? Vamos nuevamente a mi código. Este Hello World es el nombre del método que nosotros aquí expusimos. ¿Sí se dan cuenta? Ahora la pregunta es, ¿por qué se ve el Hello World y no se ve este que se llama devolver nombre? ¿Por qué no lo puedo ver aquí a este que se llama devolver nombre?
Ya lo dije, ¿por qué no se lo puede ver? Perfecto. Para que un atributo, ya lo detuve, para que un método que esté dentro del servicio sea expuesto, ahí vamos a utilizar esas palabras, ¿no? Exposición, método, ¿no es cierto? Para que un método pueda ser expuesto dentro del servicio, necesitamos el atributo web method. Y de hecho, o usamos el English o el Spanish, pero ese Spanish no lo vamos a hacer. Oh, my God. Está lento esta mañana. Ok. Entonces, miren. Si yo pongo el atributo, y de hecho, cambiémosle si quieren el nombre. Este le vamos a poner saludar. Saludar estudiantes le vamos a poner. Entonces, el momento en que yo hago esto, muchachos, el momento en que yo agrego un atributo aquí al método, ¿qué es lo que estamos logrando? Estamos logrando que el momento en que yo ejecute o exponga este servicio, obviamente, este pueda ser visualizado a la hora de ser consumido. Entonces, vamos aquí a correr nuevamente y por ende, ya la ejecución es más rápida. Pero fíjense en aquí, ¿qué tengo aquí ya? Tengo el método devolver nombre y tengo el método saludar estudiantes. Entonces, este es el método con el que íbamos a arrancar y aquí tengo, por ejemplo, el método devolver nombres. Primera cosa que debemos tomar en cuenta y tiene que ver con la parte del servidor web. Entonces, miren, hasta hace unos años cuando nosotros programábamos una aplicación web o, por ejemplo, programábamos un servicio web, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer con Apache? Con Apache, por ejemplo, yo tengo que venir, ¿no es cierto? Levanto el Apache. ¿Se acuerdan cómo levantamos hace un ratito con el SAMP? Entonces, lo que hago yo es, ¿no es cierto? Primero abro el Apache. Al Apache le tengo que mandar a hacer un run. Y obviamente todos los servicios que yo cree tienen que estar ingresados, ¿no es cierto? En una ruta. ¿En qué ruta? En la HTTP docs, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, todos los servicios, todo lo que yo ponga aquí, yo voy a poder acceder por la URL el momento que yo vaya modificando el código, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, miren, chicos, aquí vamos también a ir revisando esto que es importante. Dentro de Microsoft, todos los computadores Microsoft, desde el Windows, no me acuerdo si el XP, pero ya desde el Windows 7, todos los computadores de Microsoft traen embebidos el Internet Information Server. ¿Qué es el Internet Information Server? Fíjense en aquí, yo lo tengo acá. Si no, lo buscamos aquí, ponen IIS o el famoso Internet Information Server. Y yo le voy a dar clic aquí. Entonces, si es que eso no les aparece, obviamente eso tienen que agregarle dentro de las características. En agregar o quitar programas, hay una opción que dice agregar características y ahí lo buscan. Ahí dice Internet Information Server, lo marcan y lo mandan a instalar. Entonces, miren, aquí yo tengo un servidor web local. Este va a estar en mi equipo. Es decir, todas las estaciones de trabajo que tengan un servidor Windows, cuando lo tengan instalado ya el RIIS, el Internet Information Server, por defecto tienen un servidor web embebido. Es decir, yo aquí puedo coger, crear un sitio como lo tengo acá, apuntar este sitio a la carpeta donde tengo mis proyectos o mis servicios y obviamente a través de eso puedo consumir directamente en la URL, es decir, como que yo pusiera, ¿no es cierto?, www.google.com, acá yo puedo poner el nombre que le especifique localmente a mi servicio y obviamente lo que voy a tener aquí es el consumo de ya sea mi página web, mis servicios o lo que tenga de pronto alguna tecnología web que quiera alojarlo dentro del servidor web. Este es mi servidor web. Estos son mis sitios que creo dentro de cada servidor. Entonces, es así como funciona y lo tengo de manera embebida.
Entonces, si yo quisiera utilizar un servicio web de manera local en mi equipo, donde se conecten de pronto los demás equipos de mi casa, de mi empresa, pues simplemente lo creo aquí, lo alojo, y obviamente los otros equipos, cuando mapeen el servicio web, deberían venir comunicarse acá, ya sea por IP o por dominio, y obviamente deberían consumir el servicio en función de lo que el servicio técnicamente tenga que hacer. Ahora, aquí, este es del IIS, y aquí yo puedo alojar, como les decía, cualquier tipo de aplicación web que estemos programando. Pero una de las ventajas que tiene aquí el Visual Studio, si ustedes se fijan, es que cuando este Visual Studio arranca, no sé si ustedes pueden verle acá, les voy a compartir el otro escritorio que tengo ahorita. Déjenme, les voy a compartir el otro escritorio por defecto. Dejar de compartir. Voy a compartir este escritorio. Fíjense en aquí. Sí están viendo, ¿no es cierto? Quiero que se fijen en esto que tengo aquí en la parte inferior. Cuando yo arranco la aplicación, fíjense en qué es lo que hace, en este caso, el Visual Studio. Pues que me gusta mucho también trabajar acá. ¿Qué es lo que está haciendo? Fíjense en eso que estamos viendo. ¿Qué dice ahí, chicos? Lo que primero me dice es, mira, aquí tienes todos los sitios con los que estás trabajando. ¿Qué es ese sitio que se llama Servicios 1? Ese es del nombre de qué? De la solución que nosotros estamos trabajando. ¿Se acuerdan? Del proyecto. Perdón, el proyecto, no la solución. Y fíjense en lo que hizo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? El Visual Studio lo que hace es generarme un servidor web virtual. Es decir, para poder trabajar con la tecnología web, cuando yo programo aquí sobre el Visual Studio, no me manda o no me exige que yo vaya acá al Internet Information Server, cree un sitio, aloje la aplicación y esté continuamente probando. Eso se hacía en la primera versión del Visual Studio. Creo que en la primera y en la segunda. A partir del 2008, lo que hacen es generar un servidor virtual. Y sí se dan cuenta que ahí tiene un puerto. ¿Cuál es el número del puerto de ese sitio virtual? Monse, ¿está con nosotros? Sí. ¿Cuál es el número del puerto? Véalo ahí, ahí está, al ladito de localhost, me dicen qué puerto está. ¿En qué puerto está Monse de mi sitio? ¿Cuál es el puerto virtual de mi sitio web ahorita? 63716. Exactamente. Localmente lo que hace el Visual Studio es que cuando yo le digo arranque, le asigna un puerto virtual a mi aplicación. ¿Cuál es la ventaja? Que si ustedes se fijan, ahora sí, me vengo acá, comparto la pantalla donde estamos trabajando. Si se fijan aquí, en la parte superior, aquí es donde me está diciendo que está trabajando mi sitio virtual. De tal manera que miren, que si yo cojo esto, copio, y por ejemplo, abro el Mozilla, voy a abrir Mozilla un minuto. Si yo vengo acá a Mozilla y lo abro, como ese puerto está abierto a nivel de sistema operativo y está trabajando, obviamente, con la parte virtual, miren lo que hago. Si yo le copio, el puerto está abierto. Entonces, miren, desde Mozilla también lo puedo ver. Y si lo hago con el Edge, también va a pasar lo mismo. Entonces, fíjense, aquí, esa es una de las ventajas que tenemos cuando programamos servicios web con Visual Studio, es que me ayudan generando un servidor virtual. Entonces, ¿qué pasa cuando esto yo ya quiero poner en producción? Pues sencillo. Vengo acá al Internet Information Server, al normalito, creo un sitio, este sitio mapeo a la ruta donde esté la programación y sencillamente por referencia, por enlace, ya puedo en este caso acceder al servicio que acabo de alojar. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo ahorita lo monto, lo pongo en el Internet Information Server y ese, por ejemplo, está dentro de la red de mi casa
Y supongamos que yo hago un aplicativo para consumir estos servicios o solamente desde el teléfono utilizando la URL, yo podría acceder y consumir y debería funcionar sin ningún problema. Entonces, eso debemos tomar en cuenta a la hora de programar los servicios web. ¿Está claro hasta aquí cómo lo que es el servidor virtual? ¿Está claro qué necesito para poder exponer aquí estos servicios del web method? Y, por ejemplo, ¿y está claro hasta aquí, por ejemplo, cómo funciona el Internet Information Server? ¿Y cuál es la diferencia de trabajarlo de manera con el IIS virtual? ¿Sí estamos hasta ahí claros? ¿Ya? Entonces, listo, chicos. La pregunta. Miren aquí, es interesante ir leyendo esto. Miren lo que dice. Dice, este servicio, dice, las operaciones son compatibles para una definición formal. Revise la descripción de servicios. Dice, este servicio se utiliza en esta URI. ¿Se acuerdan que eso está en la cabecera aquí de nuestro documento? Esta es la URL. Este temp URI es lo que nosotros le ponemos aquí. Es una URI temporal. Mientras nosotros definimos la ruta en donde vamos a alojar el servicio. Y miren aquí, lean esto, dice, cada servicio web XML necesita un espacio de nombres únicos que la aplicación de cliente pueda distinguir este servicio de otros servicios web, ¿no es cierto? Debe indicar su servicio XML en un espacio de nombres que controle, por ejemplo, puede utilizar un dominio de internet de la compañía, aunque muchos espacios de nombres de servicios web XML aparecen con direcciones URL, no solo se señalarán los recursos reales de la web. Estos servicios web XML se crean con ASP.NET, se puede cambiar el espacio de nombres utilizando la propiedad namespace en el atributo web service. Y en este caso dice que aquí el web service es un atributo aplicado a la clase que contiene los métodos, estos, del servicio web XML. A continuación se muestra un ejemplo. Bueno, aquí me muestra cómo se visualiza. Ahora la pregunta es, ¿cómo consumimos estos servicios? Porque la idea es que ya, chévere, los estamos viendo. Ahora la idea es, ¿cómo los consumimos? Entonces, vamos acá al primer servicio que le cambiamos el nombre, ¿no? Entonces, miren, aquí le vamos a poner aquí a este que les dijimos saludar estudiantes. Le vamos a dar un clic y fíjense en aquí lo que yo tengo. Me dice, vamos a leer un poquito esto, no los códigos, pero sí las cabeceras. Y me dice, haga clic para tener una lista completa de operaciones. Dice, este es el método, se llama saludar estudiantes. Aquí tengo una opción que me dice prueba. Y aquí dice, haga clic en invocar para probar la operación utilizando el protocolo que HTTP y POST. POST, ya vamos a ver más adelante esto, vamos a desglosarlos. Pero lo único que me está diciendo es, este método me permite invocar los servicios a través del protocolo HTTP. Si yo estoy utilizando SOAP 1, dice, a continuación se muestra la solicitud para SOAP 1, es necesario reemplazar, bueno, los marcadores de posición. En SOAP 1.2 es como se lo va a visualizar y si yo hago con el método POST, básicamente es como nosotros deberíamos ver cómo se consume el servicio. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer, chicos, es simplemente invocar al servicio. Es decir, acuérdense, acá vamos al código. Si yo llamo a este método, ¿qué es lo que me tiene que retornar? ¿Qué me tiene que retornar? Esto de aquí, que dice hola a todos. Exacto. Acuérdense, ¿en qué formato me tiene que devolver a mí la información? XML. En XML, perfecto. Entonces, si yo le doy clic aquí en invocar, fíjense en aquí lo que yo tengo. Es una estructura XML, pero dentro de este XML, yo ya puedo revisar lo que me está devolviendo el método. Es decir, muchachos, si yo en este punto vengo acá y consumo el servicio, ¿no es cierto? Yo voy a consumir este servicio. Y yo le digo, por ejemplo, a mi código que está programado en Java, le digo, oye, Java, consume este servicio. Java lo que hace es venir, invoca el servicio y automáticamente Java lo que hace es, lo que él va a recibir es esto.
Y Java dice, ah, no, yo sí sé lo que es el XML, entiendo, hablo XML, entonces yo sé lo que tú me estás devolviendo. Si yo le llamo a Python y le digo, Python consume este servicio, Python, ¿qué va a recibir? Igualito, esto. Si vengo a C Sharp, le digo, C Sharp consume, ¿qué recibe C Sharp? Esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la parte central, el core de todo esto, y es que en última instancia, estos servicios, por lo menos estos servicios ASMX que estamos trabajando, en última instancia siempre van a trabajar con un lenguaje XML que me permite visualizar qué es lo que está comunicando o enviándome, en este caso, el servicio. Estamos. Si vengo acá y le digo, ok, devuélvame el nombre, ese es el otro método, miren. Si le pongo invocar, miren, aquí tengo, de hecho, está mal escrito. De hecho, miren aquí, aprovechando esto, miren qué pasa cuando un servicio lo tengo que modificar. Pues miren, aquí solamente le cambio, guardo, ¿no es cierto? Le voy aquí a, bueno, me toca compilarlo. Ya me pidió que recompile. No importa, aquí vamos a recompilar. Compilo, ¿no es cierto? Y no sé si se cerraron las ventanas, si se cerraron las ventanitas, no importa. Entonces, si aquí yo vuelvo a ejecutar, pues obviamente ya tengo acá mis servicios. Arranca, verifica que hay una nueva compilación, una nueva versión de compilado. En ese caso me devuelve, le pongo aquí devolver nombre, invoco y ya tengo corregido mi servicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les funcionó el servicio? ¿Está claro cómo funciona esta partecita de aquí? Sí, está claro, no está claro. Sí. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar, vamos a generar otro tipo de métodos. No solamente nos vamos a quedar con estos métodos. Entonces, vamos a comenzar a programar métodos de pronto en los cuales yo tenga que ingresar datos. Por ejemplo, a este mismo método que me pide que ingrese nombres, entonces le vamos a poner, por ejemplo, aquí un parámetro que sea string y le vamos a poner, yo que sé, nombre. Entonces, aquí le vamos a decir saludos y aquí lo que vamos a hacer es concatenar el nombre de la persona que registró. Entonces, esto, cuando nosotros tenemos o como cuando ya tenemos un ingreso de datos a nivel de una estructura, ¿no es cierto? Como en este caso es un parámetro, entonces, ¿cómo se va a ver el servicio? Entonces, vamos acá, vamos a ejecutarlo, espérenme aquí. Tengo esto, le voy a poner acá que me está apareciendo. Ok, aquí traigo acá el formulario. Y si se fijan, si le digo devolver nombre, miren, el rato que yo le digo devolver nombre, si se fijan la diferencia que tuve acá. El servicio web, cuando tiene parámetros en su estructura, él entiende que yo necesito aquí ingresar un dato para que el servicio se ejecute. Entonces, si yo vengo acá y le pongo, por ejemplo, Hernán Naranjo y le digo invocar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy yendo al servicio, el servicio ingresa, valida y me devuelve los datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, aquí yo tengo incluso la posibilidad no solamente de hacer como lo teníamos acá, ¿no? Que yo invocaba y como no tenía nada, ningún dato, ningún parámetro en la estructura del método, sencillamente obtenía los valores. Pero también tengo el chance, ¿no es cierto?, de que en el caso de que necesite ingresar valores, también puedo hacerlo así. ¿Qué otra ventaja tengo al trabajar con esto? ¿Quieren verlo? Es lo siguiente. Como todo tiene la misma lógica de programación de .NET, tengo acá atrás también todos los beneficios concernientes a las herramientas a la hora de programar. Entonces, ¿qué pasa si aquí le pongo un punto de interrupción?
¿Qué pasa si vengo nuevamente acá al método y le digo invocar? ¿Qué pasó, muchachos? Miren, yo puedo también compilar, puedo hacer un debug paso a paso de todo lo que está haciendo mi servicio. Es decir, acá a nivel de IDE tengo todos los beneficios para poder trabajar con la parte de servicios. En este caso, ¿no es cierto? Miren, traigo el nombre se concatena con este valor y sencillamente devuelvo los datos que obviamente acá ya se estructuran dentro de mi código XML, que es el formato en el cual estoy yo devolviendo la información. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Está claro? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a comenzar también a practicar un poco de código. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer ahorita, ojo, ¿no? Necesito que hagan lo siguiente. Vamos a generar un método que se llame lanzar dados. ¿Ok? Es un método que se va a llamar lanzar dados y randómicamente va a devolverme, por ejemplo, el valor del dado. Cuando yo lanzo un dado, es un valor aleatorio, ¿no es cierto? Que va entre 1 y 6. Entonces, vamos a hacer aquí un método. Vamos a hacer un método que en este caso me permita hacer esa operación. Cada vez que yo invoque el método, él me va a devolver un valor randómico entre 1 y 6. Entonces, eso tiene que estar aquí como parte de mi primer servicio. Entonces, hagamos eso, por favor. Rapidito, 2 minutos para eso.
Listo, ¿cómo nos va con el código? ¿Ya? ¿Ya lo tenemos? No. A ver, primero, para poder hacer eso, si es que es un valor aleatorio, ¿qué necesito yo? Un random. Que se entere. Exacto, entonces necesitamos un proceso randomico que me permita tener esos valores, ¿no es cierto? Entonces, de aquí vamos a generar. Segundo, el método, ¿qué me tiene que devolver? ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Un número entero. Entero. Exacto, un número entero. Entonces, el método, ¿qué es lo que me tiene que devolver? Obviamente, un número entero. En este caso, le vamos a decir, mi método se va a llamar lanzar dado, ¿no es cierto? ¿Necesito algún parámetro para eso? No necesito nada. Entonces, vamos acá y lo vamos a programar así. Otra cosa, si es un método web, acuérdense, tiene que estar expuesto, entonces necesitamos el atributo web method. Entonces aquí yo necesito que el random, ¿no es cierto?, me permita calcular ese valor en ese rango en específico. Entonces lo que hacemos es decirle, ¿no es cierto?, quiero un número randómico, ¿no es cierto?, igual new random. Y básicamente aquí ya tengo una variable tipo random para poder trabajar, ¿no es cierto?, con lo que nosotros queremos, en este caso, obtener. Entonces aquí básicamente lo que le voy a decir es definir una variable entera que se llame, yo que sé, número del dado, la cual va a ser igual a qué. A esta variable random, punto. Ahora, ¿cuál es el método que le permite a una variable random obtener un valor? Entonces, aquí tengo algunos, ¿no? Por ejemplo, tengo el next, dice, devuelve un valor entero aleatorio no negativo. Entonces, esa nos va a servir. Acá tengo bytes, me dice, rellena con números aleatorios los elementos de una matriz, no necesito. Tengo el next value, en cambio dice, devuelve un número punto flotante aleatorio mayor a 0.0 y menor que 1.0. Entonces, básicamente el método que nosotros necesitamos es este método que dice next. Y aquí me da algunas sobrecargas para poder trabajar. Entonces, me está diciendo, bueno, para poder trabajar puedes enviar, si no le pongo ningún parámetro, me devuelve cualquier número entero. Si le pongo un parámetro, dice, devuelve un valor aleatorio no negativo que es menor que el valor máximo especificado. Entonces, aquí podríamos poner el valor que necesitamos. Pero acá me dice, mira, tengo un valor, un límite inferior y un límite superior. Dice, devuelve un entero aleatorio que está dentro del intervalo especificado. El min value, límite inferior, dice inclusivo del número aleatorio devuelto. Entonces aquí, técnicamente le vamos a poner el valor del 0 y el valor de 6. Es decir, vamos a devolverle un valor que es mayor a 0, pero que es menor o igual a 6. Técnicamente, eso es todo lo que hace el random. Entonces, en este caso, le vamos a poner return. ¿Qué le voy a devolver? El número del dado. Listo. Entonces, aquí ya tengo esto. Ya tengo aquí generado el método donde me va a calcular randómicamente un valor comprendido entre 0 y 6, perdón, mayor a 0 y 6, y obviamente ese es el valor que yo necesito poder desplegar. ¿Ok? Entonces vamos acá, vamos a guardar, y en este caso, pues obviamente vamos acá a ejecutarlo, y vamos a ver cómo se despliega este método. Entonces, miren, es así sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es programar como un método normal y lo único que hacemos es exponer los métodos. Entonces, en este caso, por ejemplo, le voy a poner invocar. Y si se fijan, aquí, ¿qué valor me devolvió? ¿El 0? Entonces aquí vamos acá, me parece que no debemos ponerle desde 0, sino desde 1, ¿no es cierto? Entonces pongámosle desde 1. A ver, vamos a ponerle desde 1 y veamos si es que en esos cálculos nos debería devolver los valores que queremos. Entonces aquí le pongo lanzar dado, invocar y listo, ¿no? Si le dan F5 me va a ir dando los valores, ¿no?
Esperemos a ver si sigue dando 5, 1, perfecto, y está el 1, y está el 2, el 4, el 4, el 4, y miren que ahí, ¿no? Se va dando. Todavía no veo un 6, no sé si es que el rango nos toca ponerle menor a 7 o qué. Todavía yo no veo un 6 ahí. ¿A alguien le salió ya 6 o no? No. No, entonces, bueno, a mí ya me apareció el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El que no me aparece es el 6. No sé si es que de pronto el límite superior es el que hay que modificarle acá. No sé si aquí es de 1 a 7. Déjenme ver aquí. Nuevamente leamos la descripción del método. Dice... dice, y no, acá. Dice, devuelve el número aleatorio que está dentro del intervalo límite, el min value, límite inferior, inclusivo del número. Ah, ya, entonces, no, lo que nos está diciendo es que este incluye, pero el otro no les incluye, entonces debería ser del 1 al 7. Veamos ahí. Si es que ahí nos aparece el 6, pero no nos aparece un 7, es que estamos bien. Entonces, vamos acá. Le ponemos lanzar dado, invocamos, y tengo el 5, tengo otro 5, un 2, otro 5, el 4, ya voy con 3 números. Ya, el 2, el 4, ahí está el 6, ¿no? Ya apareció el 6 por primera vez. Entonces, sí, me parece que hay que ponerle entre 1 y 7, no era entre 0 y 6. Perdón, ahí error mío, ¿no? Y listo. Entonces, ahí apareció el 1, el 2, el 3, el 6, y están los 6 números que me han aparecido. Entonces, listo. Esto es lo que básicamente, miren, es llevar un poco, ¿no es cierto? Nuestra lógica de programación de cualquier tipo, y la llevamos, solamente tenemos que exponerlo utilizando en esta parte, el web method. Vamos a hacer otro ejemplito para ir probando, ¿ok? Una pregunta. A ver, hagamos, vamos a poner, por ejemplo, igual, hagamos una, vamos a hacer esto, a ver, vamos a hacer una, vamos a poner un párrafo, y en función de la línea que tenga el párrafo, lo vamos a hacer que nos devuelva una línea indistinta, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, public. Bueno, primero pongámosle el web method, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí web method. ¿Qué más le vamos a decir aquí? Vamos a generar un método público que es de tipo string, que nos va a devolver, ¿no es cierto?, la línea de un párrafo, y le vamos a poner aquí, yo que sé, devolver línea párrafo. Perdón, línea, párrafo, listo, no necesitamos mandar ningún argumento y algo parecido a lo que tenemos acá arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que inicialmente vamos a tener? Vamos a tener un array de strings, ¿ok? Y aquí le vamos a inicializar con 3 valores por defecto. Entonces aquí, perdón, me falta el punto y coma, y aquí en el cuerpo de esto le vamos a poner así. Vamos a poner aquí una línea de texto, acá otra. A ver, aquí coma, acá otra y acá otra. Perdón, con comas, no con punto y coma. Listo, entonces aquí vamos a hacer 3 líneas. Entonces por ahí busquémonos de pronto, entonces ahí algún texto rapidito. Por acá, por ejemplo, busquémonos, yo qué sé, algún, no sé, poema. Mario Benedetti, ¿ya? Entonces aquí él tiene algunos poemas bonitos, a ver, por aquí, busquémonos uno rapidito, no sé, veamos de aquí, y por ejemplo, ya copiémonos de aquí, no sé, ahí debe haber alguno, a ver, copiémonos de esta, no, es que no está. Busquémonos de ese, sí, uno de estos. Mario Benedetti, poemas, busquémonos de aquí uno que esté...
Aquí el texto, ya. Entonces aquí miren, chicos, busquemos lo que ustedes quieren buscar. Son unas tres líneas de algún texto. Entonces, copiamos la primera. Le vamos a poner aquí dentro del primer string de arrays. Vamos acá. Acá está la segunda. Perdón. No, control Z. A ver. Vamos a copiarnos esto. Control C. Control V. Y vamos acá a copiarnos la tercera línea. Ok, aquí control C y aquí le vamos a poner control V. Ok, entonces ya tengo los tres textos. Si quieren le podemos poner un cuarto texto. Pongámosle 5 ya. No hay problema. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer esto. Y le vamos a poner aquí la última línea que es la de aquí. Ok. Entonces miren, aquí nos hemos copiado un texto del poema de un poema de Mario Benedetti. Y lo que vamos a hacer es algo parecido a lo de acá arriba. Que cada vez que invoquemos el texto aleatoriamente nos va a mostrar una línea de lo que tenemos. Entonces, para hacer eso, básicamente, miren, nos vamos a basar en el código que ya teníamos acá arriba, ¿no? Necesitamos un random, necesitamos un número, este ya no sería un número de dados, sino sería un número de línea. ¿Verdad? A ver, aquí aquí, discúlpenme chicos, estoy haciendo una brutalidad. Aquí esto va fuera de la definición, ¿no? Entonces este señor va hasta aquí. ¿Ok? Borrándole una línea más. Este citas va hasta ahí, viene mi random, defino un número de línea. ¿Cuántas líneas tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el límite superior no se incluye, pero sí va desde el inferior, incluido el 1. Entonces, aquí tengo un número random. Tengo ¿Iría del 0 al 5, Inge? ¿Del 0 al 5? ¿No sería desde el 1? Es que como es... ¡Ay, perdón! Sí, señor, discúlpeme. Perfecto. Es del 0 al 5, correcto, porque tengo un array y el array va desde el 0. Muchas gracias. Ahora sí. Entonces aquí lo único que le voy a decir es, ¿no es cierto?, que vaya desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como el 5 no se incluye, está muy bien. Muchas gracias. Gracias por la información. Entonces en este caso, ¿qué le vamos a decir? Vamos a ponerle un return, ¿no es cierto? ¿Qué voy a retornar en este caso? Voy a retornar mi vector, que se llama citas. ¿En qué posición? En la posición número de línea. Obviamente ese número de línea es un valor randomico que vamos a sacar. Guardamos y en este caso mandamos a correr. Ya tenemos, miren, ahí un código un poco más complejo, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense en aquí, lo que hago es devolver línea párrafo, invocamos. Y en este caso, fíjense en qué línea me devolvió. La que dice siempre, entonces esto debe ser la 0, 1, 2, 3. La 3 nos devolvió. Ahora nos devuelve la página siempre y cuando, la 3 nuevamente. Y ahora nos devolvió la 2. ¿Sí se va? Y ahora nos devolvió la última. Y así podemos pasar todo el momento haciéndolo. Y miren que todo esto funciona, ¿no? Como les digo, la idea aquí es, no es otra cosa que un servicio web, no es otra cosa que la implementación a nivel de la URL de cualquier método que nosotros tenemos a nivel de programación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos este primer servicio con nuestros, digamos, con nuestros ejemplitos así sencillos. ¿Qué van a hacer ustedes en este momento? Van a generar un servicio web, ¿ok? Van a hacer un servicio web que me permita tomar variables tipo double y me permita calcular la suma, la resta, la multiplicación, la división, el residuo, la potencia de
es más, y la raíz cuadrada de dos números, ¿ok? Entonces voy a hacer un servicio web que tome, ¿no es cierto?, dos parámetros, un número 1, un número 2, y de esos números puede hacer la suma, o la resta, o la división, o la multiplicación. Es decir, voy a tener algunos métodos que voy a poder, con los cuales voy a poder trabajar. Entonces, eso lo vamos a hacer en otro servicio. Ya no en este, vamos aquí a agregar un nuevo servicio. Entonces, acuérdense, vamos a hacer un servicio web que me permita sumar dos números, restar dos números, multiplicar, dividir, sacar residuo, potencia y raíz cuadrada. Raíz cuadrada no, hasta la potencia. Hasta la potencia, porque ya la raíz cuadrada sería de solamente de cada número. Entonces, eso, muchachos. Vamos a hacer eso en este momento. ¿Ok? Entonces, listo. Ahí sí, avancen. Avancen ustedes. Los números que van a trabajar tienen que ser de tipo double, ¿no? ¿Ok? Para las 6 operaciones que van a hacer. Entonces, chicos, ahí tienen 10 minutos para hacer eso. A ver, rapidito, en otro servicio.
¿Cómo vamos? ¿Ya lo tenemos? ¿O 5 minutos más? ¿Ya lo tienen? Un minutito más. Un minutito más, que termino. Ya, 3 minutos más. Dije, disculpe, lo que se quiere compilar el servicio 2, me compila solo el servicio 1. ¿Perdón? Lo que le quiero compilar el segundo servicio, solo se me compila el anterior. Cuando me dice compilar. O sea, a lo que ya le abro en el navegador, solo se abre lo del servicio 1 y no del servicio 2, no sé por qué. Ya. Yeah. Dele clic sobre el servicio 2, clic derecho en el explorador de soluciones y póngale donde dice establecer como página de inicio y mándele a correr, por favor. Ya está, Inger. Ok, entonces me imagino que ya todos terminaron. Básicamente lo que teníamos que hacer era esto, ¿no?
ponerle, por ejemplo, WS, o si quieren le ponemos WS, OP. ¿Cómo lo pusieron? ¿Como ejemplo 2? Como trabajo puse. Bueno, pongámosle aquí, entonces, operaciones matemáticas, ¿no? Puede tener cualquier nombre. Y le vamos a poner aquí aceptar. Entonces, básicamente aquí lo que decíamos era decirle, vamos a devolver un doble. En este caso, mi método se va a llamar, por ejemplo, sumar. Vamos a ponerle así sencillito. Recibe un doble, que va a ser, por ejemplo, valor 1. Perdón, valor 1. Y vamos a poner aquí también un doble, que va a ser valor 2. ¿Ok? Entonces aquí, toda la ciencia era ponerle aquí, ¿no es cierto? Valor 1 más valor 2. Entonces, todo esto que tengo aquí, técnicamente lo vamos a hacer 6 veces. Y le vamos a ir cambiando los nombres, ¿no es cierto? Este será restar. Y cambio la operación. Este es multiplicar. Y cambio la operación. Este será dividir. Y cambio la operación, ¿no es cierto? Aquí le voy a poner residuo. Cambio la operación. Y aquí le vamos a poner potencia. Y aquí le vamos a poner solamente, vamos a llamar al método math.pow. Y le vamos a poner aquí valor 1, valor 2. Listo. Eso es todo, ¿no es cierto? Lo que decía el compañero no me aparece en la pantalla. Entonces, clic derecho. Aquí sobre operaciones, clic derecho. Y le voy a poner establecer como página de inicio. Entonces mandamos a correr y acá yo ya debería tener, ¿no es cierto? Miren, acá yo ya debería tener las operaciones matemáticas, ¿no es cierto? Implementadas. Entonces ahorita aquí ya debo tener expuestos los métodos. Entonces yo quiero, por ejemplo, calcular, yo qué sé, vamos a probar la multiplicación. Acá le digo 100 y acá le digo 40. Entonces aquí le digo invocar. Y si se dan cuenta que yo ya tengo las operaciones, ¿no es cierto? A través del método. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Está claro? Sí. Sí, está claro. ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Me confirman? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Por mi parte, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a ir un paso más allá. Si ustedes se dan cuenta, si bien nosotros podemos consumir los servicios por la URL, lo que vamos a hacer hoy, o lo que vamos a dedicarnos en este caso, es vamos a generar una aplicación, en este caso, vamos a hacer una aplicación de escritorio que me permita conectarme a este servicio y consumir los métodos dentro de mi código. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic derecho aquí en la solución, por favor. No sobre el proyecto, en la solución, clic derecho. Y le vamos a poner aquí en opción agregar nuevo proyecto. ¿Ok? Entonces, aquí en nuevo proyecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a agregar una aplicación de escritorio, una aplicación de Windows Form .NET Framework. ¿Sí se acuerdan? Con la que estábamos trabajando nuestro proyecto de nuestro primer proyecto que hicimos a nivel de interfaz. Entonces, vamos a traer una aplicación de Windows Form .NET Framework y ese es el proyectito que lo vamos a agregar, en este caso, a nuestra solución. Entonces, le vamos a dar aquí clic siguiente y aquí, si quieren, le vamos a poner yo qué sé. El nombre que ustedes quieran. Si quieren, le van a llamar WinApp. Un poquito para identificar que es una aplicación de Windows. Y le vamos a llamar Operaciones. Y le vamos a dar clic en Crear. Nada más.
Entonces, técnicamente, lo que tenemos acá, si se fijan, es solamente para el efecto tenemos nuestra aplicación de servicios, que la tenemos aquí arribita, y ahora sí nuestra aplicación de WinForm, donde vamos nosotros, en este caso, a llamar, a invocar pues al servicio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O cuál es la idea en este punto? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es vamos a primero a generar la interfase para poder, obviamente, invocar al servicio. Entonces, aquí sencillamente vamos a hacer algo sencillito. Vamos a poner tres textbox. Ok, espérenme un ratito. Yo no sé por qué mi máquina está tan lenta. Vamos a poner aquí, chicos, por ejemplo, tal como lo hemos hecho. Vamos a poner aquí un textbox para especificar el valor 1, ¿sí? Vamos a poner otro textbox para poner el valor 2. Vamos a poner, yo qué sé, hagámoslo así. Vamos a poner aquí, yo qué sé, 6 botones, ¿sí? 6 botones en los cuales vamos a especificar las operaciones disponibles que tenemos, se me ocurre, ¿no? Esto podríamos optimizarlo con un radio button y un solo botón, pero es más que nada para que nos quede esto programadito. Y finalmente vamos a poner el último textbox aquí para definir el resultado final. Entonces aquí vamos a ponerle de pronto incluso las etiquetas. Pues vamos a la opción label y aquí le vamos a poner, ¿no es cierto? Rapidito, esto es solo diseño, ¿no, muchachos? Aquí le vamos a poner valor 1. Valor 1. Vamos a poner un valor 2 también, ¿no es cierto? Vamos aquí a ubicarle un valor 2. Acá, a estos controles, si quieren aquí de paso, pongámosle el nombre a los textbox. Le vamos a poner aquí textbox valor 1. Ok. Lo mismo le vamos a poner al otro textbox, pero obviamente con él como valor 2. Y acá a este señor de aquí le vamos a llamar textbox resultado. Es para identificarlos desde el código, ¿no? Listo. Y si quieren aquí, bueno, pongámosle aquí resultado, nada más. Aquí le vamos a poner resultado. ¿Ok? Listo, estamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer esto con la suma y ustedes van a completar todo con las otras operaciones, ¿no? Entonces, si quieren aquí le voy a poner así, sumar. O si quieren le ponemos aquí el signo, ¿no? Nada más, ¿no? El signo de sumar. Y ya sé que ese es el botón sumar. Y si llegasen a querer, pues también le podemos cambiar a este botón el nombre como sumar. A ver, entonces aquí vamos, hasta aquí necesito que estemos, por lo menos con este botón y con los tres controles. Entonces aquí me van a prestar atención. Miren, cuando yo tengo un servicio web, en este caso, .NET me permite hacer algo o para poder invocar los servicios. .NET es súper flexible conmigo. Me dice, a ver, yo no nos compliquemos la vida. Me dice, vamos a llamar al servicio. Entonces, aquí miren, si bien aquí yo en referencias, vamos a ubicarnos aquí en referencias. Y se acuerdan que aquí nosotros también podíamos invocar a los proyectos cuando hacíamos la arquitectura, ¿se acuerdan? Aquí yo llamaba a la capa de negocios, a la capa de mensajería. ¿Ustedes recuerdan esa partecita? Entonces, aquí mismo, en referencias, le vamos a dar clic derecho. Pero no le vamos a agregar una referencia ni a DLL, ni a proyecto, ni a archivo. Fíjense aquí. Aquí tengo, dice, agregar referencia de servicio.
Si lo ven, le voy a dar clic ahí. Y lo que él me va a decir es, oye, si tu servicio está en el publicado y en la web, tiene una URL, en ese caso, pon aquí la URL o la ruta del servicio que nosotros estemos trabajando. Es decir, si yo aquí estaría trabajando con la URL, por ejemplo, del registro civil, tendría que poner aquí la URL del registro civil para que la herramienta me ayude a capturar ese valor. Pero en este caso, yo le digo no. O me dice, si es que está dentro de la solución, podemos detectarlo. Entonces, le vamos a dar clic aquí en detectar. Y fíjense en que aquí ya me encontró los dos servicios que tengo en mi proyectito de servicios. El ejemplo 1, donde hicimos los saludos, lo del dado y lo del texto. O acá tengo el servicio de las operaciones. ¿Ok? Entonces yo voy a seleccionar este servicio. Le voy a dar clic en este triangulito, si se fijan. Y aquí internamente, fíjense, ya el servicio identificó, ¿no es cierto? Perdón, el código, el ID identificó a este servicio y me dice, oye, dentro de este servicio hay estas operaciones. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, con esto, ¿qué le digo? Démosle un nombre al espacio de nombres. ¿Se acuerdan del espacio de nombres que nos decía la URL? ¿Qué le vamos a poner aquí? Sencillo, le voy a decir, le vamos a llamar a esto. Si quieren, le vamos a llamar, yo qué sé, operaciones, así sencillito. ¿Ok? Así le voy a llamar a mi espacio de nombres como operaciones y le vamos a dar clic en aceptar. Cuando yo le doy clic en aceptar, automáticamente miren lo que sucedió. Aquí arriba, si se dan cuenta, aquí me apareció esto que dice servicios conectados. ¿Y a qué servicios estamos conectados? A operaciones. En este punto ya debemos tener esto. Solo le vamos a dar clic en compilar, por favor. Mandémosle a compilar para que se me genere la DLL con la cual nosotros vamos a trabajar. Una vez que llamamos a esto, solo le mando a compilar a mi aplicativo, ¿no? Le pongo compilar. ¿Qué hago con eso? Le estoy diciendo, oye, me voy a traer la DLL que me voy a, en este caso, que hace referencia al servicio web, porque en última instancia el servicio se compila como una DLL. Estamos hasta ahí. Sencillito. Vámonos acá al código, aquí al formulario y le vamos a dar doble clic. Doble clic sobre el formulario para irme al código fuente. Y lo primero que voy a hacer es voy a instanciar en el load de mi página, o le puedo instanciar acá arriba, no importa. Yo le voy a hacer en el load. Cada vez que arranque el aplicativo, yo le voy a decir, voy a generarme un objeto que mapee el servicio con el que estamos trabajando. Entonces aquí, dentro del load de mi página, lo que hicimos fue darle doble clic en cualquier parte de la ventana. Vengo aquí y le vamos a escribir esto. Por ejemplo, voy a poner esto, SOAP. A ver, ay, perdón, me estoy olvidando de algo importantísimo. Acá arriba, sí, yo debo poner aquí using. Obviamente, acuérdense que tengo que mapear. Entonces, aquí le vamos a poner operaciones. A ver, no. Aquí debería ser servicios. Entonces, a ver cómo estamos aquí. A ver, y está referenciado operaciones, ¿no es cierto? Claro, es que WinApp operaciones es el que tenemos aquí. A ver, déjenme ver. No, Windows. Sí, vamos aquí a ponerle productos. Veamos así. Productos. A ver aquí. A ver, espérenme un ratito. Winapp.operaciones. Sí, muchachos. Esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a ponerle aquí using, le ponemos el nombre del proyecto en el que estamos trabajando y le ponemos punto operaciones porque ese es con el elemento que vamos a trabajar.
que es el elemento de aquí. Este es el que yo le quiero referenciar acá. ¿Ok? Entonces le vamos a poner así. Y acá abajito, a nivel de LOAD, vamos a poner la palabra SOAP. Y aquí ya debe aparecer. Exacto. Vamos a buscar este que dice WS. Acuérdense, vamos a mapear el cliente. Vamos a utilizar un SOAP client. Y le voy a decir, WS operaciones matemáticas o con el nombre que ustedes definieron al servicio, pero lo que sí va a tener al final de ley es esta palabra que dice SOAP client. Y le voy a decir, SOAP client, le voy a decir igual, le vamos a poner si quieren el nombre del objeto como web service, igual a new instancia con el mismo nombre SOAP client y hasta ahí tenemos. Es más, muchachos, esto no lo pongamos en el LOAD, esto lo vamos a poner acá arribita. Perdón, control X y lo voy a poner aquí, arribita. Arribita del este. Para que esto sea un parámetro global, si quieren le pongámosle acá arriba, no importa. Esto tiene que ser un parámetro global. De tal manera que en este momento, miren, solo con esto yo ya tengo acceso al funcionamiento de los elementos. ¿Qué voy a hacer? Me voy a venir acá al botón sumar, ¿no es cierto? Le damos doble clic en el botón. Como yo ya tengo un objeto que mapea, en este caso mi servicio web, aquí si quieren le vamos a poner un método que se llame sumar, solamente porque recuerden que no es conveniente programar sobre el mismo botón, eso sí, sobre el mismo evento del botón. Generamos aquí el método, nada más. Le digo, generemos el método. ¿Sí? Aquí en LOAD no le vamos a ocupar, entonces, todavía. Y aquí sí, chicos, lo que vamos a hacer es esto. Como yo ya tengo un objeto que mapea el servicio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí yo le voy a decir, de hecho, este le voy a minimizar, no hace nada. Aquí lo que yo le voy a decir en el método sumar dos números es decirle, ejemplo, el textbox resultado.text, ¿no es cierto? Va a ser igual, pongo web service, acuérdense, este es el objeto, y miren, aquí ya tengo todos los métodos de este objeto que mapea el servicio. Y aquí lo único que le digo es sumar, ¿qué voy a sumar? ¿No es cierto? Si quieren, para hacerle más cortito a ese llamado, vamos a poner aquí un bar o double, como quieran ponerlo aquí. Un double, que sea el valor 1. Esto es igual al convert. Convert.toDouble. ¿De quién? Del textbox 1, es decir, del cuadro de texto que tenemos en la presentación. Punto text. ¿Ok? Eso sería ya el valor convertido. Lo mismo hacemos para el valor 2. Entonces ponemos otra variable y le decimos variable 2. Entonces, ¿con esto qué hago, muchachos? Con esto convierto a una variable doble el valor que depositen aquí. Y en esta otra variable le convierto a double lo que me pongan aquí. Entonces, ahora sí, en este text box le voy a mandar a guardar el resultado de qué, de la suma, y si se dan cuenta, este es el método ya del servicio, y aquí le vamos a poner del valor 1 y del valor 2. Y como todo esto me retorna double, yo le necesito decir que todo esto se haga un toString para que se pueda asignar al textbox. Eso es todo. Y ya. Y con eso ya tenemos, o debería funcionar, en este caso, la aplicación con la suma de los valores. Y es las 11, solamente para terminar, vamos a hacer el corrido del código. Le voy igual a poner aquí clic derecho, establecer como proyecto de inicio para que este sea el proyecto que arranque por defecto. Le mando a correr y fíjense en acá. Tengo, voy a poner los mismos valores, 1000. Pongo 40 y si le doy clic en más, aquí ya me devolvió el resultado
¿Pero de dónde, chicos? ¿Dónde se hizo todo esto? ¿La operación en dónde se la realizó? En el servicio. ¿Ok? Entonces, acuérdense la referencia del servicio en la aplicación. Especificar el using aquí para poder ver el SOAP client. Instancio el objeto, un objeto que mapea al SOAP client del servicio. Y acá abajo simplemente ya puedo consumir el método. Esto es parte de la suma para mostrarlo en la pantalla. Entonces, ustedes para la siguiente clase, vengan, por favor, terminen las operaciones y practiquen, hagan todo lo que puedan hacer utilizando servicios. Vengan estudiando, por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les funcionó? Sí. Sí. Listo, muchachos. Entonces, igual, acuérdense que hoy tenemos tutorías, cualquier consulta en la tarde. Gracias, chicos, y perdón por tomarme un minutito adicional. Un lindo resto de semana. Hasta luego.